Bona nit. Benvinguts al Preguntes Freqüents. Senyor José Manuel Villarejo, bona nit. Bona nit. Vostè feia 5 anys que no concedia una entrevista a la televisió. Per què ara i a TV3? He aceptado la invitación que me hicieron ustedes y además demuestra que aquí en Cataluña, en esta parte de España, sí respetan la libertad de expresión, porque en Madrid, después de un año y pico de insistir un programa, además lo voy a decir, todo es verdad, el señor Risto, en el último momento, cuando yo al final acepté, que no quería haber aceptado, me dijeron que es que habían presionado a los anunciantes y que, por lo tanto, no podía emitirse el programa. El señor Risto demostró ser un gran profesional porque ha dicho, entonces cierro, y se ha cerrado el programa de todo, es verdad. O sea, fíjese hasta qué punto hay en Madrid un intento desesperado de que yo no pueda expresar a la opinión pública mi idea. Entonces, ustedes me han invitado y yo encantado con contestarle a todas sus preguntas. Aquesta setmana, el seu nom ha tornat a ser notícia amb uns àudios que s'han filtrat i que ha publicat el diari El País sobre l'operació Kitchen, sobre l'operació Catalunya. Ara els analitzarem tots, però abans, aquests àudios que s'han conegut aquesta setmana, els va gravar vostè? Yo desde el primer día he dicho que el archivo mío privado que yo tenía en mi caja fuerte una vez que me jubilé, gran parte eran grabaciones que hacía el CNI, por supuesto, la mayoría de las veces con mi consentimiento. Y algunas de ellas sí las hacía yo. ¿Qué ocurre? Que por las razones que sean, han sido muy selectivos a la hora de ir filtrando adecuadamente lo que les ha interesado. Y como no me han permitido hacer una pericia, desconozco si son todos rotundamente lo que se hablaba o ha habido alguna alteración. La poca pericia que se ha hecho en sede judicial, pues ha dado que hay muchas alteraciones. ¿Alteraciones? Alteraciones, sí. ¿De quin tipus? Bueno, por ejemplo, hay un informe de asuntos internos que dice que yo digo, yo soy comisario y tal, y todos los testigos, incluso, perdona, todos los imputados, incluso los que han negociado con la fiscalía para no entrar en prisión, autoinculparse, han dicho que jamás yo dije que era un comisario activo, por lo tanto, es un claro evidencia de que han alterado conceptos y términos importantes. Per tant, senyor Villarejo, entenc que els àudios que aquesta setmana hem conegut a través del País, en què ara els escoltarem, se'l sent a vostè amb l'exsecretària general del Partit Popular, Dolores de Cospedal, no els va gravar vostè? Ya le digo que la inmensa mayoría de estas grabaciones la hacía el CNI con mi consentimiento. O sea que ¿Pero usted aquesta sap si era seva, si usted la coneixia? Sí, bueno, yo creo, porque han pasado muchos años, yo creo que en líneas generales esas conversaciones existieron y esas conversaciones se ajustan en líneas generales, insisto, a lo que hablábamos. Ara entrarem a fons, com dèiem, amb les moltes causes al voltant de José Manuel Villarejo, però abans deixi'm que el situem davant dels espectadors. Vostè ara és un comissari jubilat des de l'any 2016. Quina feina feia a la Policia Nacional, vostè? Bueno, yo ingresé, fíjese, en la época de Franco. Yo juré los principios del movimiento, en el año 72. Ingresé en los grupos antiterroristas, pedí voluntario, estuve... Luego fui secretario general del sindicato intentando cambiar todos los lastres que existían después de la dictadura. Me temo que muchos aún persisten. Y como vi que no podía, digamos, continuar con esa situación, organicé una huelga general, la primera que hubo en España de la policía, y en el año 83 solicité la excedencia, me fui 10 años, monté una serie de empresas y a pesar de todo seguí colaborando tanto con Interior como con el Servicio de Inteligencia en determinados proyectos y me pidieron en el 93 que me incorporara porque el estatuto de agente encubierto obligaba entonces por ley a que tuviera que tener la situación de activo. Yo seguí haciendo absolutamente lo mismo, nada más que a los efectos administrativos, en lugar de estar excedente, volví a la condición de funcionario en activo. ¿Vostè aquí había de retre comptes? Bueno, en los últimos años mi labor era fundamentalmente de inteligencia y entonces yo siempre reportaba a la cúpula de los distintos gobiernos, director de la policía, secretario de Estado, ministro, en fin.
O sigui, vostè parlava amb ministres, també. Sí, claro, sí, normal, vamos, era porque eran cuestiones delicadas, de cierta sensibilidad y cuestiones que la mayoría de las veces afectaban a la seguridad del Estado. Entonces, eran funciones delicadas que yo hacía precisamente con la cobertura que me daban, que era identidades falsas, vamos, identidades operativas que se llama, autorizadas obviamente por los ministros de turno y las empresas mías que las utilizaba como cobertura para introducirme en los ambientes que hacía falta. ¿Cómo es posible que un funcionario de l'Estat tingui 12 empreses de títol personal, diguéssim, amb un capital social de 16 milions d'euros? Bueno, ya le he dicho que cuando yo pido la excedencia, yo me establezco con la familia una estructura, digamos, empresarial, que es la que tenía en plena explotación cuando a mí me piden que vuelva. Me lo pide además el ministro, señor Corcuera. Entiendo que con un buen criterio, porque Felipe González, para mí fue un buen estadista, entendía que el monopolio de que sean los militares los que tengan la exclusiva de la información de inteligencia es un error, porque además en ningún país de Europa se da el caso de España, donde aquí está la exclusividad de los servicios de inteligencia manejados por los militares, ¿no?, que es el CNI. Entonces, estableció lo que se llamaba una unidad de inteligencia dentro del Ministerio del Interior y a mí me pidieron que yo formara parte de ese embrión. Entonces, yo seguí con esas empresas porque yo jamás dejé de utilizar las empresas en la medida en que yo jamás tuve despacho oficial, yo jamás fui a ninguna sede policial a trabajar, ni tuve personal a mi cargo. Yo era un agente encubierto, un liberado que han llamado ahora, un agente de inteligencia, como quiera llamarlo. Y por lo tanto, las empresas yo no las monto cuando estoy en la policía, yo las monto cuando estoy excedente. Las incorporo a mi trabajo de inteligencia cuando me piden que vuelva. Clar, però vostè ara l'estan jutjant precisament per haver utilitzat o haver-se aprofitat de recursos i de contactes de la policia en benefici de les seves empreses privades. Sí, claro, es una forma cínica de buscar alguna excusa, ¿no? Es decir, en todo caso, sería un problema de incompatibilidad, sería un tema administrativo el no haberlo declarado. Pero oiga, yo vuelvo en el año 93, en el año 95 tengo los primeros problemas con la señora Robles, entonces secretaria de Estado, y con, digamos, el gobierno de turno, y yo hago un escrito, que lo tengo sellado y firmado, en el año 95, donde digo, oiga, yo he vuelto con estas condiciones, si no me vuelvo a ir. Entonces, en lugar de abrirme un expediente o decir, pero ¿qué es esto? ¿Qué hace este tipo? Y tal, ¿qué hicieron? Volverme a mi condición de agente de inteligencia. ¿Quins problemas tenía amb Margarita Robles? Bueno, varios problemas. Uno de ellos que el tema de Garzón, entonces era una persona que estaba siendo díscola con el tema del GAL, lo sedujeron para que formara parte de la lista de Felipe González, de número 2, le prometieron ser ministro y cuando ganaron las elecciones en el año 93 no le prometieron el tema, él volvió. Y entonces me pidieron que lo neutralizara con un informe para encontrar cosas. Y luego después... El informe Veritas. El informe Veritas, sí. Y luego después con el tema del caso Roldán, ¿no? Que obviamente todo fue una pantomima porque cuando me pidieron que localizara dónde estaba, lo conseguí gracias a una fuente que tuve en el diario El Mundo donde me limité solamente a leer los justificantes de los recibos de los que le hicieron la entrevista, fíjense qué fácil. Y a partir de ahí, cuando avisamos a la señorita Margarita Robles, pues se negó a detenerlo porque eso era a los pocos días de las elecciones europeas. Cuando termina las elecciones europeas, monta una serie de escritos que ella firma judicialmente diciendo que se ha estado en Laos y tal, y era mentira. Y como el juez Garzón pidió que se incorporara el fax, es decir, el aparato donde se recibía el tema. Recuerdo en una entrevista que la señora Robles dijo, hay que romper esto, tal. Me dije, coge el martillo y rómpelo tú. Y ese, sin embargo, ese fax nunca apareció. O sea, Margarita Robles, que en aquella época era secretaria de Estat Interior. Secretaria de Estado de Interior, secretaria, y era en realidad la que mandaba, porque Belló estaba
aspirando a ser presidente de gobierno. I és la mateixa Margarita Robles qui li demana a vostè que faci aquest informe veritat sobre Baltasar Garzón? Claro, es ella, es el que entonces era director de la policía y era el comisario general de policía judicial, que era el que entonces llevaba... ¿Ignacio Cosidó era? No, no. ¿Quién era en esa época? No, en aquella época el DAO, entonces, ¿no? Era un hombre que ya murió y por lo tanto me da mucha pena. Y el comisario general de Policía Judicial, que era una persona de absoluta confianza, de Margarita Robles, era Enrique Federico, que había sido jefe superior de Barcelona y que había coincidido con ella cuando ella estaba aquí en Barcelona. Mm. Deixi'm tornar a les empreses privades. S'ha sabut que en el sector privat l'han contractat empreses com Repsol, CaixaBank, el BBVA, Iberdrola... Quin tipus de feina li encarregaven aquestes empreses a vostè? Bueno, fundamentalmente eran trabajos de inteligencia, trabajos de análisis de información, en donde yo utilizaba mi know-how en el mundo de la inteligencia para darles consejos a la hora de plantear estrategias, sobre todo a nivel internacional, etc. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que, sorprendentemente, esta causa mía, que es una causa general y prospectiva, porque imagínense que alguien decide investigar su vida de los últimos 30 años, eso es una causa general de libro. Y todo el mundo sabe que es una causa, pero sin embargo es muy selectiva. Ahí me ha contratado también el Banco Santander, Telefónica, Indra, y sin embargo, sorprendentemente, han desaparecido esas facturas, esos contratos. Entonces, yo creo que ha sido una forma de establecer una, digamos, una persecución selectiva. Y bueno, ya veremos a ver los tribunales qué deciden, ¿no? ¿Vostè ha espiat il·legalment algú per encàrrec d'alguna d'aquestes empreses? Perdón, el espionaje es un concepto muy etéreo y muy amplio. Yo me he limitado a hacer lo que se llaman análisis de información. ¿Això és espiar? No, vamos, creo que no. ¿Qué es? ¿Qué he hecho para esas empresas? Pues en un momento determinado, hacer un análisis de crisis y decir, hay un director general que está pasando información a la competencia, por ejemplo. Entonces, he analizado la conducta de ese director general. ¿Por qué? Pues porque se descubre que era un adicto al juego, un adicto a las drogas, que tenía problemas y tal. Entonces, eso es, digamos, entrar en profundidad para conocer la situación de crisis, que es lo que decía y lo que he hecho desde que estaba en la policía, cuando volví, y ha sido un solucionador de crisis. Però per fer aquesta feina que vostè diu, s'han hagut de punxar telèfons? No, no, no. Comprovar mails... No, lamentablemente no. Digo lamentablemente porque me hubiera resultado más fácil mi trabajo. Prueba de ello, mire, a mí me detienen el 3 de noviembre y ponen patas arriba todas las casas, todas las oficinas y tal, y no se encontró absolutamente ningún equipo de interceptación de nada y no hay ninguna conversación de las miles que hay, no hay ninguna conversación, digamos, de un pinchazo entre unas personas y tal. Lo único que hay son conversaciones donde yo siempre intervengo, siempre. Això és el cas Tàndem, del qual estàvem parlant, i Tàndem és només un dels molts casos en els quals apareix el nom de José Manuel Villarejo. Fem una cosa, saludem el nostre company Jordi de Planell. Bona nit, Depla. Que ens repassarà la resta de causes en les quals el nom de Villarejo ha aparegut, acompanyat del company Quico Sallés. Hola, Quico, bona nit. Aquí vostè, senyor Villarejo, segurament s'ha creuat alguna vegada a l'Audiència Nacional. Endavant, Depla, on vulguis. Sí, Cris, perquè el nostre convidat ha acabat implicat d'una manera o d'una altra en bona part dels escàndols de la història recent d'Espanya. I com que en Quico els ha cobert de prop, segur que els coneix molt bé, oi? Una mica. Ara en parlàveu a taula, a Villarejo en aquests moments l'estan jutjant a l'Audiència Nacional per la coneguda com a causa Tàndem. S'hi investiguen els negocis que Villarejo, l'excomissari, hauria dut a terme fora, diguem-ne, de les seves tasques com a policia i, per tant, al marge de la seva activitat com a funcionari públic. La causa Tàndem, en realitat, és un macroprocediment. Inclou més de 30 carpetes, més de 30 causes, i ara mateix a judici només n'hi han arribat 3. Són la causa Iron, la causa Pintor i la causa LAN. Quico, exactament de què s'acusa Villarejo en aquests 3 procediments? Bàsicament d'utilitzar el seu entramat empresarial per realitzar activitats delictives. Hi ha molts personatges implicats, fins i tot força curiosos, com per exemple el marit d'Anna Rosa Quintana.
Entre les altres 27 causes que encara no han arribat a una sala de vistes, que encara no s'estan jutjant, hi ha esquitxades empreses de l'IBEX 35, que ara esmentàveu fa un moment, com per exemple Repsol, CaixaBank, Iberdrola o també el BBVA. Hi ha un altre cas dins d'aquesta causa tàndem que és especialment cridaner. S'acusa Villarejo d'haver assetjat i fins i tot apunyalat la doctora Elisa Pinto. Ho hauria fet per encàrrec d'aquest home, un influent empresari madrileny, Javier López Madrid, que, a més, era amic íntim dels reis d'Espanya. El Compillogui no era. Exacte, el famós Compillogui. Així el va anomenar en un missatge privat la reina Letícia. Bé, López Madrid hauria contractat a Villarejo perquè dissuadís Pinto de presentar una denúncia per assetjament en contra d'ell. A més, Villarejo també ha estat implicat en tot d'escàndols que han esquitxat de ben a prop la monarquia. Recordareu, per exemple, la seva trobada amb Corina Larsen, l'examant del rei Joan Carles. En la conversa que va quedar enregistrada, la princesa parlava obertament de les comissions irregulars o dels comptes a Suïssa que hi tenia el rei Joan Carles. Aquesta conversa es va filtrar i va suposar un autèntic terrabastall per a la corona. Però és que poc temps després, Villarejo, en una entrevista, va acusar l'aleshores director del CNI, Félix Sanz Roldán, d'haver amenaçat de mort a Corina Larsen. Roldán va respondre presentant una denúncia per calúmnies contra l'excomissari que finalment es va resoldre amb la seva absolució, amb l'absolució de Villarejo. Hi ha més escàndols que afectarien la monarquia i que Villarejo està destapant. Avui, per exemple, a Quico, en coneixerem un que, atenció, implica el rei emèrit amb un traficant d'armes. I un jutge. Una qüestió molt interessant. Això ho veurem posteriorment. És el cas Al-Asir, un traficant d'armes que va ser arrestat a l'estat espanyol i que s'havia iniciat el seu procediment per poder-lo extraditar per altres tribunals europeus que l'havien reclamat. Què va passar? Que l'estat va demanar a Villarejo que intercedís amb el jutge que portava el cas per tal que el pogués dissuadir perquè no l'extradités. Qui era aquest jutge? Després us ho explico, tot el detall. Després coneixerem, doncs, tots aquests detalls, perquè és una trama molt desconeguda i molt tèrbola. Molt tèrbola, tèrbolíssima. Un altre dels escàndols en què ha quedat implicat Villarejo és la famosa Operació Catalunya. Els àudios que aquesta mateixa setmana ha publicat el diari El País sembla que demostrarien que estava al cor de l'anomenada policia patriòtica, que es dedicava bàsicament a buscar daps bruts de líders independentistes per tal de fer descarrilar el procés. Villarejo hauria estat al darrere dels informes que suposadament eren de la policia, però que en realitat van ser falsos, que van servir al diari El Món de l'any 2012 i també el 2014 per acusar la família Pujol, Artur Mas i Xavier Trias de tenir comptes a Suïssa. I després també hauria participat en un operatiu per detectar comptes de la família Pujol a Andorra. En aquesta ocasió sí que els comptes que van trobar van resultar ser efectivament certs. Per tota aquesta Operació Catalunya, Quico, només hi ha una única condemna que, de fet, vam conèixer ahir. Sí. És la de l'excap de la Policia Nacional, el màxim uniformat, Eugenio Pino. Exacte, el director jurat operatiu. Ahir va ser sentenciat a un any de presó per un delicte de revelació va portar una prova falsa. És el famós pendrive de la família Pujol, on suposadament hi havia informació sobre els seus entramats societaris. Una prova obtinguda de manera il·legal i que, per tant, sent qui era, ha estat condemnat aquest any de presó i 7.200 euros de multa. I parlant de proves obtingudes de manera irregular o il·legal directament, hi ha un altre cas que també és molt sonat, el cas Kitchen. Aquí no només hi ha un imputat, n'hi ha uns quants. Aquesta seria la suposada operació que haurien orquestrat el Ministeri de l'Interior i el PP per recuperar documents comprometedors que l'extresorer del partit, Luis Bárcenas, guardava a casa seva, documents comprometedors, evidentment, per al Partit Popular. Es va organitzar, doncs, un intent per robar directament els documents. Quina va ser la participació de Villarejo en aquesta operació? La participació del comissari hauria estat clau. Per què? Va ser qui va captar el xofer de Luis Bárcenas perquè li passés tota aquesta informació. Ara anirem descobrint tots els serrells. Ja veus, Cris, que la llista d'escàndols que envolten el nostre convidat és molt llarga i això que només hem destacat els més importants. Sí. Quico Sallés, primera cosa, cuida't la veu, perquè després has de venir aquí a taula. Ho faré. I després em feia notar a José Manuel Villarejo que el jutge que heu posat no era el jutge, sinó que era Adán Khashoggi, crec, no? Me'n deia? Khashoggi. No és el Asir, és Khashoggi. La fotografia. La foto del traficant. La foto. És de Khashoggi, no és el Asir.
que era un traficante. Es otro traficante. Vale. También lo conocí, vamos. Un traficante, también. Pero no... No se podía me dejó saber. Un avión una vez en Somalia. Gràcies, companys. Ara ens veiem d'aquí una estona. Senyor Villarejo, anem a tocar cada una d'aquestes qüestions que ens explicaven aquí el Quico Sallés i el Jordi de Planell. Comencem per Kitchen. Aquesta setmana hem escoltat una conversa entre vostè i l'exsecretari general del Partit Popular, Dolores de Cospedal, de l'any 2013, l'hem escoltat perquè s'ha filtrat, com dèiem, i era una conversa que tenia lloc just quan el País estava a punt de publicar els papers de Bárcenas. Recordem. Oye, ¿y la famosa libretita tú crees? Yo la libretita, a mí no me ha dicho, he hablado con los dos esto... Va contando a quién lo quiero. Libretita sería mejor poderlo parar. Eso es, no te preocupes que yo voy a estar al loro en esto. Este tío, Bárcenas, cuando lo echamos del partido, fue con esa cosita a todos los periódicos de España y nadie se lo compró. Claro que sí, que se lo sé. Si lo hayan sacado ahora, a mí me ha parecido una mezquindad de mil demonios. Una denuncia anónima de un tío que es un sinvergüenza, lo ha puesto en boga en toda España. Para cargarse a un gobierno del Partido Popular. Eso es lo que ha hecho Pedro Jota. Sí, no. Yo antes de ayer estuve comiendo el tarro a estos, a Linda, al Esteban, a todos, de que no sacaran, porque querían sacar en principio una lista de las que ellos decían que había y tal y cual, una lista en la que estaba el presi, O sea, tú sacas una lista así y al día siguiente tienen una querella, Parlant del Mundo, d'Inda, però al final els papers de Bárcenas es van acabar publicant a El País. Això vol dir que vostè va aconseguir aturar el que li demanava Dolores de Cospedal que aturés? Han pasado muchos años. Antes de contestarle quisiera hacer un matiz a la introducción que han hecho y es, no me están juzgando por utilizar empresas. Yo jamás no he utilizado las empresas con fines privados, he utilizado las empresas para tener los medios de tener las operativas, porque si una empresa no está activa no se puede utilizar como cobertura. Y además el principio del tema se llama King y luego hablaremos de eso. Respecto al tema del Mundo, yo tenía muy buenas relaciones y muy buenos interlocutores entonces en el Mundo y no recuerdo exactamente con qué matices o por qué lo sacó uno antes que otro. Yo creo recordar que Bárcenas lo que estaba era jugando con Pedro Jota, que siempre le ha gustado ser el muerto en el entierro y esas cosas, dándole amagando, digamos, y al final pues se le adelantó El País con buen criterio y lo sacó. ¿Mi función cuál era? Efectivamente, era intentar buscar la forma de, por lo menos, conocer el origen de esas filtraciones. I quan Dolores de Cospedal li diu intenta parar esto, vostè de quina manera podia parar-ho? Son siempre una forma eufemística de hablar. Era, pues, con mi, digamos, mi técnica de humildemente de persuasión, decirle, oye, me gustaría ver esos documentos que igual no son correctos, no son falsos, etcétera, etcétera. Y como yo por aquel entonces tenía fama de ser una buena fuente, porque además es cierto que jamás a ningún medio de comunicación le mentí, otra cosa es que en determinadas cosas nunca les quise hablar, ¿no? Entonces, probablemente me sobrevaloraba a la señora Cospedal pensando que yo podía parar algo por alguna de las cosas del pasado de Pedro Jota, digo yo. Perquè parar-ho volia dir amenaçar-los amb alguna cosa que vostè tenia? Yo jamás he amenazado a nadie. O sea, prueba de ello es que todas las, acusaciones de chantajista, de amenazador y tal, han sido una vez que han aflorado mi archivo personal y privado que nadie sabía que existía. Nadie nunca presentó denuncia diciendo Villarejo ha venido, me ha amenazado, tal, jamás. ¿Qué ocurre? Que tenía cierto nivel de información, como se ha quedado demostrado, y eso me permitía, de alguna manera, cambiar cromos en ocasiones. Aquesta conversa que escoltem amb Maria Dolores de Cospedal, és ella qui es posa en contacte amb vostè? O és vostè qui truca a l'exsecretari general del PP per parlar dels papers de Bárcenas? La mayoría de las veces eran llamadas que me hacían a mí.
Pero también es cierto que... ¿En aquel caso va a ser ella quien la va a tocar? Pues probablemente, no lo recuerdo. La verdad es que no lo recuerdo exactamente. Pero, vamos, en algunas ocasiones me llamaba a casa por la tarde o por la noche y mi esposa, que tiene un buen sentido del humor, decía, tu amiga y tal, me voy a poner celosa y tal. Es decir, llamaba... ¿Por qué? Pues porque era el solucionador, pero no solamente en el caso del PP, también ocurría desde el año 93 cuando el PSOE me pide que vuelva. O sea, que no es un trabajo que se debe de exclusivizar a un gobierno. Yo he pasado por 10 ministros del Interior, por 5 jefes del CNI, en fin, por una bastante gente, ¿no? Sí, sí, y tant. Com dèiem, el País finalment publica els papers de Bárcenas i torna a haver-hi un contacte amb Maria Dolores de Cospedal i en aquest cas, quan es publiquen els papers de Bárcenas, la policia comença a elaborar un informe sobre això i Dolores de Cospedal li diu a veure si vostè pot suavitzar aquest informe. Escoltem. Yo sé que ayer por la tarde te llamó el ministro después de haber hablado con Pepe. Pepe Losada, se ha negado a cambiar ni un ápice y tal y cual, no sé qué. Y aparte a mí me llama ayer por la noche diciéndome que voy a tener un día para verlos hasta el jueves y te dije, ¿para qué me llamas? Sí, sí, de todas maneras, lo que hicimos nosotros, digo nosotros, mi amigo José Luis y yo, luego irnos a tomar una copa y a cenar con el morocho de los cojones, ¿sabes? Bueno. Y le hemos convencido para que quite lo más importante y tal, pero vamos, así no podemos estar todos los días, ¿eh? L'hem convençut perquè tregui el més important, diu. A què es refereix? Eso, la mayoría de las veces, no era exactamente así. Lo que ocurre es que mi función, lo explico, mi función era conseguir información, captar información, y para eso tenía que ganarme la confianza. En la época de la Gürtel, que es cuando se refiere, digamos, a la actuación, vamos, en la actuación sumaria por el tema Gürtel, que se inicia con el PSOE, puedo decir que dos o tres grandes informadores que dieron datos muy importantes sobre la Gürtel los aporté yo. Es decir, que al mismo tiempo que me reunía con el Partido Popular, lo que quería era ganarme su confianza para que me dieran qué era lo que más le preocupaba y en base a eso actuar y establecer la estrategia de inteligencia. Le hablo del caso de donde yo vivía, el que ahora ha ingresado recientemente en prisión, el alcalde de Boadilla, el señor Panero, pues fue una buena fuente de información en su día. Però quan vostè li diu a Dolores de Cospedal hem tret el més important de l'informe, vostè que es refereix era un nom? No se canvió nada. ¿No se va a cambiar? No, que no se cambió, al final no se cambió. Prueba de ello... Aunque usted le digo eso... Bueno, pero claro, pero ella no tenía acceso al sumario, ni sabía la forma. O sea, uno tiene mil formas de, muchas veces, de decir lo que uno quiere oír, ganarse la confianza, esa era mi técnica. Era mi trabajo. ¿Mariano Rajoy sabía que usted y Dolores de Cospedal estaban conspirando al voltant dels papers de Bárcenas? Absolutamente. Ya lo he declarado en sede judicial y lo declaré en el Congreso, claro que sí. Es más, cuando la Operación Cataluña y triunfa, digamos, la actuación de inteligencia que se hizo y se bajaron de 62 a 50 escaños, en una reunión que tuve con la señora Cospedal me pasó con el presidente de gobierno que me felicitó. Usted es un español de tal, qué pena que no se puedan enterar lo que ha hecho usted. Sí, Rajoy al batrucar para felicitar. Sí, sí, a través del teléfono de la señora Cospedal me lo pasó y el señor, pues, no sé, me dijo, mi querido amigo y tal. ¿Vostè quina relació tenia amb l'expresident? Con él, ninguna. A través de una serie de intermediarios, de contactos y tal, sí tenía, digamos, una segunda línea de comunicación. Lo hacemos aquí, ya lo he declarado en el Congreso y lo declaré en el juzgado, que además el juez sabía perfectamente que era verdad, porque cuando aporté el número de teléfono privado dijo que bueno, que no era, que era muy normal que yo tuviera teléfono del presidente, ¿no?, del gobierno. Claro, oiga, no es muy normal que un comisario de policía, un simple comisario, tenga el teléfono personal del señor Rajoy, ¿no? Però no hi ha... O sigui, vostè no té cap prova de que es comunicava amb Mariano Rajoy. Bueno, la prueba es el número del teléfono que yo aporté y que, además, si me permitieran una copia de mis archivos, que jamás
me han permitido, le puedo asegurar que ahí tiene que haber contenido pues, de correo, de mensajes... Etc. Dels arxius que es van emportar de casa seva, diu. Sí. Però i vostè no té còpies d'aquests arxius? No. Vostè que ha fet còpies de tota la seva vida no, sempre? No, fíjese, fíjese hasta qué punto vivimos en un estado, digamos, supuestamente garantista, que es mentira, que el principio fundamental que rige nuestro Estado de Derecho, que es el principio de contradicción, es decir, que el abogado defensor tenga las mismas pruebas que tiene la acusación que tiene la fiscalía, en mi caso no se da. Es decir, los fiscales tienen todo y después de 5 años no nos han permitido una copia del archivo personal. Y usted me dice, pero usted hizo sus copias y tal. Bueno, de alguna manera, digamos que como medida cautelar, lamentablemente no dispongo de ella, ya me gustaría. Pero las té. En España no tengo nada. En España no, en otros sitios sí. Ya le digo, si, cada vez que voy a declarar, en lugar de darme una copia de mi archivo, siempre me preguntan por lo mismo, ¿dónde tiene el resto y tal? Y le digo, no, no, si ustedes tienen que darme una copia. Entonces están esperando que yo diga que sí, que tengo más copia fuera, para que cuando salga de este estudio me vuelvan a meter en la cárcel, que es lo que le haría ilusión. Entonces, permítame que eso diga que me haría mucha ilusión tener una copia por la vía legal. Es decir, tienen la obligación ellos de dar una copia a mi defensa, cosa que no han hecho, porque tienen miedo a que cuando yo tenga esa copia, obviamente, ofrecérsela a la ciudadanía. Ya lo dije el día que salí de prisión, si ustedes quieren una catarsis, la vamos a hacer. Yo estoy dispuesto a hacer esa catarsis y que todo el mundo, porque visto lo visto y lo que está saliendo... ¿Qué es una catarsis? Quan vostè parla de catarsis, ¿a què es refereix? De que vivimos en una democracia tutelada, que no es cierto. Que no es cierta. Es decir, todo se centra en un paripé, en una apariencia, en un aparentar y no resolver, y en una suerte de justificaciones y con una técnica, digamos, un corralito mediático donde cada vez se están instrumentalizando más el mensaje que hay que hacer. Ya le he dicho antes, al principio de todo, que fíjese, en Madrid estoy vetado para esta entrevista que estoy haciendo muy a gusto y sin ningún tipo de cortapisa con ustedes. Senyor Villarejo, després que es publiquen els papers de Bárcenas, es munta un operatiu... Necessita més aigua? No, està bé, està bé, moltes gràcies. Es munta un operatiu per robar documents i informació del senyor Bárcenas en el seu domicili. Aquest operatiu el va muntar vostè? No, yo no lo monto, pero yo sí lo coordino. ¿Quién lo monta? Pues obviamente lo monta el gobierno, lo monta el gobierno. ¿Qui? La cabeza visible es el ministro del Interior, pero obviamente una operación de ese tipo sin Soraya, la vicepresidenta, y sin el propio presidente, no era posible, jamás hubiera sido posible. Y yo intervengo en ese dispositivo pues porque es una operación de inteligencia. Lo mismo que lo fue la operación Cataluña, que por cierto, la han declarado secreto ara y yo he querido declarar sobre ello en sede judicial y no me han dejado. Parlarem de la operación Cataluña extensamente de una estona. Entonces, con el tema Kitchen, además de lo que podría afectar a, digamos, al gobierno, el señor Rajoy y compañía, también había una serie de pruebas que el señor Bárcenas decía que afectaban a altas instituciones del Estado, y había que recuperar esa documentación. Diu que vostè va coordinar-la, però que la va ordenar al Ministeri. Què en sap vostè d'aquest senyor disfressat de capellà que sembla ser va entrar al domicili del senyor Bárcenas, va lligar la seva dona, el seu fill, per robar informació? Què en sap vostè? Això ho va organitzar vostè? Eso es una... No, eso es una patraña, de verdad. Yo, además, lo he declarado, me tengo que reír porque es absolutamente alucinante. Yo le voy a explicar, si me permite, por qué el cura en un momento determinado dice que el Ministerio del Interior y tal. Cuando ahí me meten, digamos, en el Tíbet, ¿no?, que es como yo llamo a la prisión, donde he estado 3 años y medio, una de las personas que paseaba conmigo, que por cierto luego supe que trabajaba para el CNI, porque además lo colocaron con el general famoso venezolano cuando ingresó en prisión, pues me dijo, oye, ¿sabes que el abogado del cura este loco y tal que han detenido es mi hermano? Y digo, ah, pues qué bien, paseando. Y dice, pues voy a decirle que diga que el Ministerio del Interior y tal. O sea, es una operación absolutamente
O sea, por muy chusca que sea, digamos, la infraestructura en ocasiones de la policía española o tal, que casi siempre suele hacer buenos trabajos, lo que nunca se hace es una operación de ese tipo. ¿Por qué? Porque una operación de inteligencia es muy compleja y es muy, y lo que no se puede es permitir que un loco entre con una pistola y tal cuando estaba vigilada la, por el CNI, por la policía. Y sobre todo, ¿quién lo detiene? Uno de nuestros infiltrados, lo detiene el chofer. O sea, el mismo tipo que mandamos es el que luego es reducido. O sea, es una cosa absurda. Uh-huh. Otra cosa es que el hombre, de alguna manera, quede bonito, tal, pero de verdad, hasta ahí no, hasta ahí. Hay cosas que son impresentables desde el punto de vista mediático, por mucho que se intente presentar como son. De verdad, yo no creo que este falso cura era un chalao. Puede ser que haya sido influenciado por algunos abogados, porque unos días antes recibieron unas visitas, como luego supimos, de una serie de abogados y de empresarios de medios de comunicación, que tal, que querían tal, etcétera, etcétera. Y que, sorprendentemente, esta señora transmitió tanto al chofer, que era guardaespaldas también, como a sus íntimos, que le había inquietado la forma con que esas visitas las había recibido unos días antes. Senyor Villarejo, li presento els companys periodistes que estan avui a les cadires del Fax, el Carlos Enrique Bayo, bona nit, Carlos. Molt bona nit. La Neus Tomàs, hola, Neus, bona nit. La Sara González, bona nit, Sara. Bona nit. I el Jordi Pons, bona nit, Jordi. Bona nit. Comencem amb tu, Bayo. Endavant. Bueno, lo que quizás está preguntando todo el mundo es estos nuevos audios que han aparecido, sobre todo los de Cospedal, y que creo que habrían sido suficientes como para que fuera imputada en la causa Kitchen. ¿Estaban dentro de todo el material que se le incautó en su casa? Y en estos momentos, si no se han acumulado a la instrucción, a las pruebas que se han enviado al juzgado, ¿dónde estaban y por qué no se han acumulado en la instrucción de esa causa Kitchen? Bueno, es una pregunta interesante. Yo le puedo asegurar que absolutamente todo lo que ha salido de los audios, que además sorprendentemente ninguno me ha beneficiado, siempre han sido para incrementar las acusaciones, estaban todos en mis archivos privados, en mi archivo que yo tenía en casa. ¿Qué ocurre? Que selectivamente, tanto CNI como Asuntos Internos y Fiscalía, probablemente, y yo creo que con la tolerancia del juez, que tampoco se ve que ha tenido mucha, porque se ha limitado a hacer un corte y pega de todas las cosas, pues han escogido lo que interesaba y lo que no. Yo le puedo asegurar que si yo tuviera acceso a una copia que tengo derecho legítimo por la ley de enjuiciamiento criminal, yo diría, mire usted, esto está en tal apartado, en tal sitio. O sea, recuerdo perfectamente que eso formaba parte de una serie de carpetas que estaban estructuradas en función de cada asunto. Pero el Centro Criptológico Nacional asegura que una gran parte de esos archivos no los puede desencriptar. Sí. ¿No ha cooperado usted entregando los passwords y los códigos para abrir esos materiales informáticos? Mire, eso, vuelvo a repetir, eso también es una tomadura de pelo que le hacen a la ciudadanía. El Centro Criptográfico, es decir, el CNI, tiene unos programas tan potentes, tiene ordenadores cuánticos que tienen una potencia descomunal, entre otras cosas porque son cedidos por la NSA, por la CIA, tal, yo los he visto actuando, y rompen absolutamente todo tipo de claves, y si no, echan mano de sus aliados y tal. O sea, es absolutamente falso, y además es evidente, si la mitad se pueden desencriptar porque es una clave y que es la misma, ponga que han cambiado dos o tres letras. No, las puede. Yo le puedo decir que si no llega a ser porque los que encriptan esos discos duros era el propio CNI, no lo habrían desencriptado jamás, o por lo menos hubieran tardado mucho, porque eran más de 30 caracteres, 30 o 40 cada clave, por lo que yo veía cuando los hackers actuaban, y eran letras minúsculas, letras mayúsculas, números, guiones, espacios, imposible, salvo que se conozca la clave. Yo, no obstante, he pedido al juez, le he dicho, oiga, tráiganme los discos duros, que yo voy a decirle cómo yo me fijaba que habrían. Nunca me los han traído, jamás me los han traído.
Jamás. Es decir, la ley de enjuiciamiento criminal establece que una vez que se copia el original, el soporte, se entrega el original y se queda la copia en la policía. Eso constaba en el mandamiento judicial. En mi caso no, en mi caso se lo han llevado todo y han pasado 5 años, no me han devuelto ni los teléfonos, ni los ordenadores, es más, los relojes, hasta que yo he denunciado, había un grupo de policías que como si se tratara de un trofeo de guerra, los lucía. Mira, esto es un peluco de Villarejo, ¿entiendes? Hasta que tuve que llamar la atención y decirle que era una vergüenza. Mientras yo no he salido de la cárcel, ha habido tanto abuso. ¿Por qué? Porque estaban convencidos de que iba a terminar muriendo, como estuve a punto cuando intentaron asesinarme. Pero cuando a usted le detienen en noviembre de 2017, sí. Usted hace ya tiempo que sabe que sus relaciones con el CNI son malísimas y que incluso el CNI le ha advertido de que Fiscalía está tras su pista. O sea que usted sabe perfectamente que va a acabar detenido e incausado. ¿No tomó medidas de protección de esos archivos y de esos materiales que además había usted escondido? ¿No hizo copias de seguridad para tenerlos en otros lugares? Le repito lo que ya he comentado antes. Mire, yo no tenía malas relaciones con el CNI. Es decir, yo he tenido siempre unas excelentes relaciones con la mayoría de los miembros del CNI, que por cierto es una institución muy seria y muy rigurosa. Yo con quien tenía malas relaciones es con un advenedizo que lo nombran general de ellos para proteger erróneamente al rey emérito, y fíjese cómo lo ha protegido. Yo le puedo asegurar que menudo gran lord protector de la corona, con el que yo tuve muchas tensiones porque denunciaba continuamente los errores que ahora han salido. Es decir, mi obligación, ¿cuál era? Proteger, porque yo sí creo profundamente que la corona era una institución básica de este país, fundamental. Pero al rey no se le protege, digamos, permitiéndole que cometa una serie de actuaciones, se le protege advirtiéndole como yo hacía. Entonces, como yo no era un cortesano, pues tuve esos problemas con el director del CNI. Yo supe que iba a ser detenido, fíjese, en abril del 2016, un año y pico antes, yo me entero porque un hijo de Manuel Marchena, el presidente de la sala, que ha juzgado precisamente el proceso, que lo conocerán. Su hijo trabajaba en una empresa donde yo era socio, que era Legalitas. Y ese hijo, el señor Marcena, que era un empleado nuestro, bueno, pues le cuenta al presidente, por cierto, un magnífico profesional y un gran amigo hasta entonces, y lo lamento mucho por él, que le ha dicho a Abascal, que es el juez de apoyo que tenía entonces Eloy Velasco, oye, apártate de Villarejo porque ya han decidido el San Roldán, que se ha vuelto loco y va a ir a por él y tal. Y eso ya me lo dice en abril del 2016. Y como yo no tengo nada que ocultar, digo, oye, entonces, en el 2017 vuelve el propio fiscal general entonces, don Manuel Maza, José Manuel Maza, me dijo, oye, he estado en mayo, junio del 2017 con este hombre que nos ha llevado a hacer un turné, nos ha enseñado 4 cacharritos y todo el rato Villarejo, el Villarejo acaba con el Estado, o el Estado acaba con... Y entonces al final, por eso yo acepté, digamos, la entrevista aquella que hice con Évole, porque además le dije, no te tengo miedo, no le tengo miedo, y además dije, yo sé que a partir de ahora mi vida será un infierno. ¿Por qué? Porque en la vida, si uno tiene miedo, se pudre por dentro. Y yo lo que hice fue... yo no tenía nada que ocultar, yo no oculté nada. Cuando 2 coroneles me pidieron o que me suicidara o que huyera del país o que hiciera tal, dije, no, ni voy a huir, ni voy a tal. ¿Que tomé mis medidas de seguridad? Claro que sí. Pero sin ocultar nada. Estaba en mi caja fuerte, no estaba en un sótano, no estaba escondido, no estaba en un zulo. Estaba en la caja fuerte. Con lo cual, ¿dónde está la caja fuerte? Aquí, abrieron y ahí estaban los discos duros. Sara. Sí. Bona nit. Bona nit. Vostè fa temps, i ho ha fet també avui aquí en aquest plató, està mossegant les mans que li han donat de menjar. Vostè s'ha venut com un solucionador de problemes, crec que és de justícia, parlar directament de clavegueres. I parlem de clavegueres perquè de vegades passa que les clavegueres rebenten
i per això està vostè avui aquí intentant-se defensar de tot aquest allau d'acusacions que té a sobre. Durant l'entrevista vostè ha dit que ha treballat per molts ministres, 10, del PP i del PSOE. Si no recordo malament, vostè l'any 2013 va ser condecorat pel govern del PP amb una medalla al mèrit policial amb distintiu vermell, que això suposa una pensió vitalícia, un 10% del sou base, pensió vitalícia. Que no me paga. Sí, sí, però va ser condecorat amb aquesta pensió. Entenem que el 2013 devia ser per l'operació Catalunya, però abans aquesta medalla ja l'havia rebut l'any 2009, quan qui governava era José Luis Rodríguez Zapatero i amb el ministre Rubalcaba al capdavant d'Interior. A més, va ser durant el govern del PSOE que vostè va ser ascendit a comissari i després, posteriorment, hem vist com el Partit Socialista era reticent a admetre o a facilitar que vostè compareixés al Congrés, a la Comissió d'Investigació de l'Operació Catalunya, per exemple, s'hi va oposar. Es va oposar també a la seva compareixença a Kitchen. Jo li volia preguntar exactament per què el va condecorar el Partit Socialista el 2009, perquè sabem per què va ser condecorat el 2013, però no el 2009, i després exactament què sabia l'exministre Rubalcaba sobre les gestions que feia vostè amb l'excap de l'UDEF, José Luis Olivera, al voltant de Gürtel amb el PP. Bueno, antes de nada quería precisarle dos cosas. Yo no vengo a defenderme de nada. Yo, como le he dicho antes, creo que, en fin, siento que mi castellano no sea demasiado preciso, yo he dicho que estoy dispuesto a hacer una catarsis y asumir mi cuota de responsabilidad, que por supuesto asumo con todas las consecuencias. Ya he dicho en el Congreso, y lo repito, que con la madre o con la patria, con razón o sin ella, no me arrepiento. ¿Qué significa eso de con razón o sin ella? ¿Con pues la ley qué o sin significa? Ley. Que uno, si se siente, digamos, miembro de un territorio, de un país, de una nación, tiene que... existe lo que se llama el bien superior y, por lo tanto, hay que hacerlo por el sacrificio que ello supone. I aquest bé superior implica, per exemple, destruir proves d'un cas de corrupció, per exemple, o espiar partits o crear proves falses contra partits que han estat escollits democràticament. Pregunto, A banda bueno, del que li havia preguntat abans. Por ejemplo, sirve para la Operación Cataluña, donde insisto que se han hecho actuaciones absolutamente ilegales. Claro que sí. Ahora en parlaremos de la Operación Cataluña. Y las volvería a hacer. Las volvería a hacer. Pero entrando en el otro apartado, yo no. ¿Cómo es eso de que yo muerdo la que me da de comer? A mí no me ha dado de comer nadie. Yo he dado de comer a los distintos gobiernos. ¿Por qué? Porque se han ahorrado todo el dinero que no me han pagado de fondo reservado. Jamás me han dado un duro de fondo reservado, salvo las cosas puntuales para yo transmitirlas a determinado informador. Mis empresas, yo me he arruinado y yo las he montado con mi dinero y con mi familia, etcétera, etcétera. Por lo tanto, me deben ellos a mí, todos los gobiernos, todo el trabajo que he hecho, porque estaba convencido que tendría que hacerlo. Por lo tanto, lo de la mano que me da de comer... No és així. Bueno, sense ells, vostè tampoc hagués sigut, diguem-ne, un lampista de les clavegueres. No, discúlpeme, yo no necesitaba volver a la policía para tener mis empresas que iban muy bien. Es decir, si yo no he dejado de facturar, es decir, dejé de facturar y bajé mucho la facturación una vez que me reingresé y la mayoría del tiempo lo dedicaba en operaciones oficiales que no me provocaban nada más que los disgustos que ahora estamos viendo. Por lo tanto, yo no necesitaba, yo me había ido asumiendo mi condición de que ya no estaba conforme cómo estaba evolucionando, digamos, la policía o el Ministerio del Interior en el año 83, hice una huelga general, paré el Estado, el país, para demostrar que no quería militares en la policía, con todos los respetos que me merecen los militares. Pero entonces, igual que ahora, estaba todo bajo el control de la información de los militares. Entonces, yo me opuse a ello, me fui, i a mi me llamaron para que yo volviera. Tornem, si us plau, a l'any 2009. Per què va ser condecorat pel PSOE? I quin coneixement tenia Rubalcaba del que vostè feia amb l'excap de l'UDEF sobre la Gürtel?
Pues mire, con el jefe de la UDEF en aquel entonces, probablemente, no sé si ya había o no había empezado el tema de la Gürtel, no recuerdo si fue en el 2007 o 2008, pero yo había trabajado con él porque antes de eso él era el máximo responsable del tema de drogas y yo intervine en Grecia y en otro sitio en la detención de gente importante como, digamos, Pablo Bioque, en fin, y otra serie de narcotraficantes muy, muy importantes, o Viñas, etcétera, etcétera. Y a mí el señor Rubalcaba me condecoró porque estaba, digamos, consiguiendo una información muy importante dentro del mundo yihadista. Yo conseguí, a partir de finales de los 90, tener buenas relaciones con la Casa de Arabia Saudí y en el 2007, previo a un viaje que luego hizo el rey, etcétera, en el 2008 y una visita que hizo el rey aquí, yo fui para una serie de actuaciones y tal. ¿Y coneixia el senyor Rubalcaba, el que feia vostè amb el senyor Olivera, per ajudar el PP amb la Gürtel? Claro que sí, pero insisto, no estábamos... era la apariencia. Era la apariencia. Pero fíjese, digo, era la apariencia de aparentar que se estaba ayudando, pero en realidad era para conseguir información. Pero le voy a decir una cosa muy, muy curiosa. Fíjese si era, si tenía un concepto, digamos, de estadista el señor Rubalcaba, que parte de la Gürtel pidió que no saliera porque no quería destruir el Partido Popular. Fíjese. A això em referia. Sí. O sigui, ell va demanar això. Es decir, hubo una serie de documentaciones importantes que implicaban entonces al yerno del señor Aznar, que fue un poco el origen, digamos, del inicio de la Gürtel, conseguir implicar al señor Agá, creo que se llamaba, con tal, y el propio Rubalcaba dijo, no podemos aniquilar y destruir porque se acababa el partido, y le puedo decir que se recopilaron como 100 cajas y al final se terminaron abriendo 20, el resto no sé dónde están. Eso, ¿qué dice? ¿Que el señor Rubalcaba le gustaba el Partido Popular? No, era un hombre consecuente y sabía que si acababa un partido, entre otras cosas, que tenía cierta estabilidad, podría dar lugar un poco a lo mejor al escenario actual, ¿no? Neus. Sí, bona nit. Primer de tot, una consideració molt, molt breu, la pregunta també serà molt breu. Per les seves pròpies gravacions, les que hem escoltat durant força temps, hem comprovat que és algú amb pocs escrúpols, és algú disposat a vulnerar la llei, és algú disposat a tapar delictes, és algú disposat a acusar sense proves i, per tant, el que digui vostè té una credibilitat relativa, per no dir que cap. Dit això, insistint en el que deia el company, a vostè se li han demanat les claus per poder desencriptar la meitat dels seus arxius? Arxius que, per cert, en una d'aquestes gravacions, vostè diu que arriba a tenir fins a 7 còpies. Per tant, una, se li han demanat les claus i si se li han demanat, per què no les adonaves? Creo que vuelvo a repetirle que mi castellano debe ser bastante malo. Yo he dicho que estoy dispuesto a que cuando me traigan los discos duros míos, ayudarles a desencriptar, si es que es verdad que no lo han hecho. Mira, a las 24 horas de estar yo detenido, el que entonces era el DAO, Tino Villabona, con el coche oficial fue a entregarles una copia a los responsables del CNI. Y ellos tenían, aparte que ellos tenían copia, porque eran ellos los que me daban a mí gran parte de esos archivos, copias, por una cuestión de seguridad, para que estuviera tranquilo, porque a partir del 2000 interviene una serie de operaciones y tal, con más o menos escrúpulos, como dice usted. Mire, no es una cuestión de escrúpulos, es una cuestión de eficacia. Los que trabajamos en inteligencia tenemos unas reglas de juego diferentes a la normal y nos dedicamos a conseguir información. Esa es nuestra meta. Hay otros, digamos, funcionarios de Guardia Civil o de Policía que se dedican a judicializar las cuestiones. Yo me limitaba a hacer notas de inteligencia
Y esa nota de inteligencia una vez se terminaba en un sitio y otra vez en otra. Yo he tenido que aparentar mil cosas, por supuesto. Vale. Imagínese si usted llega a oír una grabación mía donde soy un traficante de droga o un traficante de armas, que hay muchas grabaciones en mi archivo, diría, bueno, qué sujeto más peligroso. Ese era mi trabajo, esa era mi función. Para conseguir esa información, todo vale. Bueno, en el mundo de la inteligencia casi todo, porque yo soy relativista ejerciente. Me he negado a determinadas actuaciones de cierto nivel, pero en otras entiendo que tienes un objetivo, pues como ha hecho, como hace el CNI, que además ha sido descubierto recientemente. Uno tiene un objetivo y ese objetivo luego hay que, digamos, vestir el muñeco y conseguirlo. Una cosa de les que ha dit, vostè ha dit que havia aportat com a prova de que tenia una relació directa amb el president Rajoy, que tenia el seu número de telèfon. Però vostè, en una declaració davant del jutge per un altre cas, va dir que havien intercanviat missatges. Per què no ha aportat mai aquests missatges? Estan en mi arxivo. Oiga, yo he estado 3 años y medio en la cárcel por una supuesta revelación de secreto o por tener un 347, es decir, por lo que aquí está el caso Pituiza o todo el tema este ahora del corazón o el propio señor Casado ha dicho que él tenía y por eso no ha pasado nada y por mí me han tenido 3 años y medio torturándome, denunciando esas torturas, intentando eliminarme en mayo del 2018 y aquí estoy. Entienda que si yo tuviera una copia que tengo derecho, pues obviamente podría perfectamente hacer un análisis comparativo elemental entre lo que la acusación tiene la Fiscalía y lo que tendría mi defensa. Tenía cosa que copias, no tengo. Tenía 7 copias de sus archivos y no tenía copia del teléfono. Perdón, vuelvo a repetirle, yo no tengo ninguna copia en España que pueda utilizar. No tengo. Es decir, a mí me detienen y yo desde el día que me detienen he estado a las 24 horas en el control absoluto en prisión. Y toda esta información que ha circulado durante años, usted pues no tenía fíjese, nada que ver con estas filtraciones. Ya me hubiera gustado que yo alguna de esas, digamos, grabaciones que han salido me hubiera beneficiado. Todas me perjudican. O sea, debo ser un sujeto de lo más masoquista o algo así, ¿no? Y mire, precisando lo del tema de lo de la mentira o la verdad, de creer o no creer, hasta ahora han utilizado interesadamente, y entiendo que alguien como usted lo compre, el hecho de que mentiroso y tal, pero hasta ahora todo lo que he dicho se va cumpliendo. Y hasta ahora todo el mundo que me ha negado está quedando en entredicho. Hace un rato he oído hablar del tema, fíjese, el juez que me está juzgando mintió diciendo que nunca había hablado conmigo, hasta que no ha salido una conversación, por cierto, de un periodista que me da mucha caña y que además ha creado una figura nueva que es la corrección a sí mismo, ¿no? Entonces ha pinchado la noticia diciendo, no tiene importancia. Yo le puedo asegurar que desde el momento en que me metieron en la cárcel por la locura de un sujeto que entendía que así protegía a su señor, no entiendo por qué, estoy decidido, como he hecho y lo he presentado 30, en los últimos 30, fíjese, 30 solicitudes de declaración voluntaria. La Ley de Enjuiciamiento Criminal, artículo 400, dice que cualquier preso, cualquier imputado, tiene derecho a declarar en su causa. Nunca me han permitido, he querido declarar de todo, de la Operación Cataluña, de la otra, tal. Entonces, dígame en alguna cosa que me hayan demostrado que yo he mentido. Jordi. O dígame, en fin. Anem al Jordi, sisplau, avancem. Jordi. Vostè al principi deia que les gravacions les feia el CNI amb el seu consentiment. Sí. Però per què té les gravacions? Por una razón fundamental. Porque a partir del 2000, 2001, hay una serie de actuaciones muy positivas que nos pide la CIA, que es con el tema de, a partir del atentado del 11S, que es, digamos, acercarnos a Saddam Hussein, etcétera, etcétera. Entonces, a través de un buen colaborador, amigo, que era Montserrat Casal, traficante de armas, estamos en Irak y tal. Y a partir de ese momento,
CNI, que valora que ya habíamos trabajado en otra operación, y dice, oye, vamos a tenerte monitorizado las 24 horas, pero no te preocupes que esto jamás, esto va a quedar con nosotros para corregir errores, para ver tal cosa y tal, y prueba de ello es que te vamos a dar una copia para que tú la tengas. Es un poco la misma filosofía que hicieron con Bárbara Rey, no sé si lo conoces. Bárbara Rey le dijeron, tú quédate con estas grabaciones, pero las metemos en un maletín, que por cierto, maletín que estaba preparado para destruir luego las grabaciones y salió antes de tiempo. Es decir, es una técnica muy normal el que, digamos, para tranquilizar tuya, dicen que te monitorizan. Jamás yo pensé que iban a ser tan irresponsables de que ese archivo mío hubiera trascendido fuera. A los dos días de ser detenido, hay una carta que está ahí en el sumario donde yo le pido al juez, oiga, dada la importancia del contenido de mi archivo, por favor, que aunque ha sido el director del CNI el que ha provocado todo esto, que sean ellos los que se encarguen de su custodia. ¿Sabe lo que contestó el señor San Roland? Que no había nada importante en mi archivo, que por lo tanto no tenía por qué guardarlo. Menos mal que no había nada importante, ¿no? Vostè fa aquest relat que entenc que està pendent d'un judici i d'altres judicis que vindran, entenc que per defensar-se. Vostè s'ha definit en algunes ocasions com un servidor públic que perseguia delinqüents. Llavors sentim aquestes converses de vostè amb la secretària general del partit que estava governant, intentant encobrir corruptes, falsificar documents... Tot això, la gent que ens està veient com ho ha d'entendre? Que vostè es defineixi com un servidor públic i que es dediqui... per què? Perquè li demanava el partit que governava, però vostè era un servidor públic, no? No era un comissari, no era un policia... Com s'entén això? Claro, es que ese es el gran problema, es el gran problema que existe en lo que ya he dicho antes, en esta democracia tutelada, que hay una serie de señores que se sienten Estado... Y hay una serie de señores que se consideran gobierno y que tienen a todo el mundo a disposición. Y yo estaba convencido que era lo correcto. Y lo he hecho, y ya le digo, con todas las consecuencias. Pero frente a estas anécdotas para mí, aunque usted las valore como muy importantes, eran anécdotas, hice humildemente cosas de cierto nivel, como es intervenir para digamos, evitar que hubiera atentados en este país, negociar con una serie de personajes para que de alguna manera no hubiera graves problemas como tenían preparado en España. Y todo eso se ha silenciado. ¿Por qué? Porque la anécdota más divertida es todo esto que está filtrando adecuadamente. Hay una cuestión elemental y es que cuando surge lo de Moncloa.com, yo he pedido 4 veces por escrito que se investigue esa... ese portal, quiénes son, lo que han salido, ¿verdad? Y jamás, ni siquiera me han permitido interrogar a este señor, que el director de este Moncloa.com estuvo imputado porque Florentino dijo que le habían chantajeado. Fíjese quién habla de chantaje, el señor Florentino. Aquest digital que aquests dies ha publicat juntament al País, que es diu Fuentes Informadas, és seu, és del seu entorn? No tengo ni idea. Ya me gustaría que fuera mío, ¿no? Pero lo más elemental del mundo es que, vuelvo a repetirle, Moncloa.com, que también dijeron que yo podía tener relaciones, yo estaba en la cárcel y estaba sometido a tal control que hasta los encuentros íntimos con mi esposa estaban grabados. Fíjese qué aberración. Y lo sé porque algunos de los informes que mi abogado consiguió decía encuentros íntimos, sin novedad, debe ser que quedé bien con el funcionario o algo así. Entonces, el control de mis comunicaciones, el control de mi abogado, 24 horas, gente me lo ponía en la... No tenía capacidad de moverme en absoluto. Y estando fuera, yo le puedo asegurar que cada vez que entro y salgo de mi casa, tengo lo que en el argot se llama un rabo, tengo 27 siguiéndome, que como no tengo nada que ocultar, le puedo asegurar que ya me gustaría que alguna vez algún medio de verdad empezara a hablar de que hay otra versión. Es decir, yo no he sido un satélite que trabajaba solo. Yo he estado incrustado en una estructura del Estado o de los gobiernos de turno haciendo mi trabajo. Y como dije cuando salí de prisión, las cloacas no generan mierda, la limpian. Ojalá, porque eso
es importante. Y la cloaca máxima permitió que Roma se purificara, etcétera, etcétera. Y que hay muchas cosas que hice mal, no hay duda. Y además, insisto, en mi escrito digo que estoy dispuesto a asumir la cuota de responsabilidad que me incumba. Senyor Villarejo, fa una estona vostè ha dit vivim en una democràcia tutelada. Per qui? Bueno, está muy claro, es decir, los servicios de inteligencia, tal y como están estructurados, son los que manejan, controlan y deciden lo que ocurre en el país. Y vuelvo a repetirle, cualquier país necesita un servicio de inteligencia importante y la mayoría de la gente que yo he conocido en el CNI son gente seria. Yo le voy a definir cómo está formado el CNI. El CNI está formado por tres tipos de personas. Unos que le llaman los piernas, otros que le llaman los papelines y otros que le llaman los fontaneros. Poco en el arco. ¿Quiénes son los papelines? Los que están todo el día haciendo papeles, escribiendo y tal, que es la inmensa mayoría, el 80, el 85%. Luego hay un 10, un 15% que son los piernas. Son los que realmente se juegan la vida. Yo he coincidido con ellos en algunos en Irak, lamentablemente algunos fallecieron, en Somalia, en Yemen, en fin. Esos son los que se juegan la vida y apenas son un 10%. Y luego hay un 5% que son, digamos, los fontaneros, los que manejan los programas, los hackers, en fin, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que todo eso, ¿quién lo maneja? Una cúpula que empieza llamándose colectivo Forja. ¿Quiénes son? Pues son como los templarios, son militares, todos del Opus Dei o casi todos, con una estructura de alto estado mayor y tal, que empiezan que los españoles somos menores de edad. Y así, desde que surge la democracia, yo he trabajado con el CECID, con el CECID, con todos. ¿Qué ocurre? Que nunca han consentido que, digamos, exista una, un servicio de inteligencia interior, un servicio de inteligencia civil, como pasa en Inglaterra, el MI5, el MI6, en Francia, la División Bugó, la Dirección General. Es decir, todo, aquí no, aquí todo tiene que pasar por el CNI. Claro, han llegado a un sistema de oscurantismo tan grande que todo es secreto. És a dir, aquesta democràcia espanyola està... O sigui, realment qui governa és el CNI? Bueno, quien maneja el CNI, sin duda. Pero ¿quién maneja el CNI? Y le pongo un ejemplo. El otro día, la señora Paz Esteban, que lo lamento por ella, yo la conocí el día que juró el cargo, en el año 83, porque coincidió una serie de amigos y tal, un papeline, era una papeline. No así... Ya. Esperanza, que es una piernas, una curranta. Pues esta señora, cuando estuvo en la comisión de secreto, cuando le preguntaban cosas, dijo, esto no se lo puedo contar. Pues entonces, ¿a quién se lo cuentas? A Dios. Oiga, tiene que existir un control de cualquier estamento, de cualquier estructura del Estado, como ocurre, mire, en Estados Unidos... La CIA tiene un equipo de control de sus actividades, que los engaña, no hay duda, y que hacen como el Iran Gate y todo eso. Pero aquí es que no hace falta engañarles porque mienten. En el 2013, cuando se pilló al señor San Roldán, haciéndole esa visita entrañable a la señora Corina, dijo que es que se aburría el fin de semana y había ido en plan privado. Y cuando salió la grabación en el 2018, dijo que se lo había ordenado el gobierno. Miente y no importa, igual que mintió cuando declaró en el juicio que han contado, creo que el señor Bayo, en el 2021. Oiga, es grave que no exista un control. ¿Por qué? Porque es todo secreto. El problema es que hay una ley de secretos que nadie ha querido cambiar, que viene desde la época de Maciel, ya lo he dicho, ya lo dije en el Congreso, del año 68. Es una ley absolutamente franquista, Y que no permite que se sepa nada, ni la identidad de los agentes, ni la pasta que ganan, ni las actividades que hacen. Entonces, ¿a quién informan? Insisto, a mí me gustaría saber a quién informan. Sin embargo, perdone, cuando usted dice que la mayor parte de las grabaciones, perdón, las hace el CNI, ¿sí? Cuando se escuchan los audios completos de sus grabaciones, se ve que la grabadora la lleva usted. Porque empieza a grabar mucho antes de que llegue a los lugares, se va por la calle, la enciende. El análisis de esa grabación es una grabación hecha por usted, perdone, no hecha por el CNI. Perdone,
Yo no usaba grabadora, yo usaba teléfono y me activan. Una vez lo activo yo y otra vez me lo activaban desde fuera. ¿Por qué? Porque yo avisaba, oye, tengo una comida con jueces, digo, ah, no me interesa, tengo una comida con tal. Entonces, ¿cómo se activaban estos teléfonos? Pues una vez por... ¿Con qué programa? Por sistema remoto, hay muchos programas, ha habido todo tipo de programas, desde el 2000 y pico había uno que se llamaba Careto, que se utilizó para espiar a Marruecos, hasta que nos pillaron en el 2013, luego... ¿Pegasus? Pegasus, yo empecé a conocer Pegasus de su existencia en 2012. 2012. Fem una cosa, senyor Villarejo, vull parlar molt a fons de l'Operació Catalunya, també dels atemptats, vull parlar de la monarquia. Vostè fa una estona comentava... vaig fer coses a l'Operació Catalunya, tornaria a fer-les per un valor suprem, no sé si il·lícites, un minut, només un minut de pausa, i sabem què tornaria a fer i què va fer Villarejo en l'Operació Catalunya. White shirt, now red my blood, do no sleeping. You're on your tippy toes creeping around like no one knows. Think you're... And we could be together, baby, as long as skies are blue. You act so innocent. Les joies del nord d'Europa amb vols i tot inclòs. Truca'ns o visita mcccruceros.es. Un dia em vas dir que mai faries vida de gàngster. No em queda res. El teu deure seria posar sempre primer la família Pescatore. Diria que vostè és dels que guanyen sempre. He vingut a Eivor per destilar i distribuir el rom del diable. Em sembla que vostè no entén com es treballa aquí. Ben Affleck. Viure de nit. A TV3, dimecres a la nit, és la gran pel·lícula. So you're a tough guy, like you're really rough guy. Just can't get enough guy, just a whistle puffed guy. I'm the bad type, make your mama sad type. Make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh. Seguim amb José Manuel Villarejo. Vostè va formar part de l'Operació Catalunya. Bueno, yo participé un poco, era uno de los coordinadores dentro de Interior con el CNI. ¿La va organitzar vostè? No, hombre, ya me hubiera gustado. No me puedo atribuir, digamos, tanta importancia. Yo, insisto, por mucho que me presenten como el gran artífice de todas las cosas, he sido un eslabón más, un elemento más de la estructura del Estado, del gobierno, de como quiera llamarlo. Y dentro de, como tenía buenas relaciones con el CNI, y por supuesto formaba parte, digamos, de la estructura de Interior, pues yo participé en la división de trabajo de lo que cada uno tenía encomendado. ¿Qui la ordena y qui la organiza? ¿Qui fa? ¿Y monta la Operación Cataluña? Insisto, la Operación Cataluña, tal y como que vuelvo a hacer hincapié, he intentado declarar sí. En varias ocasiones y me han dicho que es una operación secreta, por lo tanto no me extraña que cuando salga de aquí me acusen de nuevo delito de revelación de secreto y sea una excusa para otra vez meterme en prisión. Tengo asumido desde el primer día que salí que en cualquier momento pueden hacer cualquier excusa. La Operación Cataluña se monta por el gobierno y prueba de ello es que me consta que estaba informado plenamente tanto el ministro de Interior, que informaba a la vicepresidenta de gobierno, como el presidente de gobierno. Porque... Jorge Fernández Díaz. Jorge Fernández Díaz, el secretario de Estado, Francisco Martínez, que en ocasiones mantenía directamente, lo cual provocaba ciertas tensiones, tenía entrevistas con la señora Soraya como con el presidente de gobierno. Què va fer vostè a l'Operació Catalunya que tornaria a fer?
per un valor supremo o algo així que ha dit abans? Insisto, yo entiendo, ¿eh? Mire, yo he trabajado mucho en Cataluña durante muchos años y lo he dicho y lo he repetido y no me importa. Cataluña ha sido el motor, ha sido la, digamos, la base fundamental del resto de España y por lo tanto entiendo que es mucho mejor estar unidos que separados, etcétera, etcétera. Pero de alguna manera, ante una situación de independentismo, de intento de separar, etcétera, etcétera, pues obviamente hicimos lo que teníamos que hacer, que es pues de todo tipo, es que es muy extenso. Yo preferiría... ¿Ilegal? ¿Cosas ilegales? Bueno, algunas cosas más o menos ortodoxas. Es que el concepto de ilegalidad es muy, muy etéreo. O sea, una cosa es legal y legítima, ¿no? Otra cosa es legal, qué es legal y qué es legítimo, ¿no? Es una de las... tesis mía de doctorales que hice cuando... Bueno. Le puedo asegurar que se hicieron cosas, obviamente, chungas, alteraron pruebas. Y sabe se falsificaron pruebas. Sí, sí. Y sabe lo peor del tema, que cuando yo supe que el señor Maza, José Manuel Maza, entonces fiscal general del Estado, se enteró de estas cosas... estaba decidido a dar marcha atrás a la denuncia que había presentado. Y sí, y lamentablemente fue un viaje a Argentina y ya no volvió, ¿no? Las muertes estas raras que ocurren, ¿no? Yo tenía muy buenas relaciones con él, era un hombre muy, para mí, honorable. Tocayo, me llamaba Tocayo, porque se llama igual que yo, José Manuel. Y este hombre era muy puntilloso y cuando el gobierno le obligó o le condicionó a que tenía que presentar... que fue él, no sé si recordará, el que organiza el tema y además para eso utilizan además al juez adecuado, etcétera, etcétera, ¿no? Que fue el que dio origen a eso. Va, doncs anem a escoltar més àudios. Aquesta setmana El País ha publicat uns àudios on s'escolta parlant amb qui llavors era la mà dreta de Jorge Fernández Díaz, a Francisco Martínez, que després, recordem, va ser secretari d'Estat d'Interior. Sentim-ho. Este de la Rosa me ha dicho dónde tiene una fundación de unos 150 millones de euros. Entonces, es en el Banco Lombard Bank, que de Ginebra. Y el banquero me dice, yo te puedo conseguir para mañana los impresos del estado de cuenta y todo de esa fundación, nada más salir eso publicado y con una fotocopia de uno de los extractos, se va a montar el chocho. Inmediatamente van a ir corriendo, el padre o el hijo van a editar para cambiar la fundación, porque ahora eso se cambia en 24 horas, pero... Y una vez que entren o salgan, se les firma en tanto saliendo ese día y están muertos. ¿Y el extracto lo vas a poner dónde? Sí, es que ese es el sitio. El extracto junto con uno de los informes duros y tal va a ir el mundo, porque ellos ya a partir de ahí van a radicalizar más postura y van a ser más drásticos. Aquesta conversa és del novembre del 2012, dues setmanes abans de que se celebrin eleccions a Catalunya. Vostè està parlant dels seus contactes amb Javier de la Rosa, un empresari proper també a Pujol, i explica que suposadament Javier de la Rosa li hauria demanat diners a canvi d'informació sobre una fundació i comptes que tenia a Suïssa. Escoltem-ho. Pues me gustaría que trasladaras que yo estoy dispuesto a lo que sea, a la cadena de lo que sea, pero por favor, que quiero una serie de compromisos que se cumplan, nada más. Perfecto. Yo a lo largo de hoy... Yo te dije los compromisos y te los cuantifiqué. Que sí, que sí, que sí, que sí. Que... 250, ya, con que me des la palabra es suficiente. Y el resto, a resolver, que no es necesario dinero, sino ir hablando con uno y con otro para que cancele yo mis compromisos con ellos. ¿Me entiendes? Yo, lamentablemente, la palabra de los 250 todavía no te la puedo dar, pero la tengo prácticamente conseguida, pero no quiero comprometerme en algo que no vaya a cumplir. Entonces, a lo largo del día de hoy, yo te voy a dar esa respuesta. ¿Sap vostè si aquests 250 es van pagar, 250.000 euros? Sí. Es van pagar. Le quería hacer un matiz. La primera charla, estoy con esa voz así tan mal, porque es el día siguiente de que a mí me operan. Estoy saliendo del OVI, me operan de este no sé qué canal. Fíjese si soy idiota
que estando prácticamente todavía saliendo, estaba en la habitación y tal, en el hospital, y me llama para ver cómo iban las cosas y tal. Por eso tengo esa voz de cantautor. Entonces, espera un segundo, pero vull dir, aquestes converses les va gravar vostè. Claro, pero vuelvo a repetirle. Son conversaciones que la mayoría de las veces, casi siempre, yo muchas veces no me decían, oye, te hemos grabado, me lo decían después. ¿Por qué? Porque mi teléfono estaba preparado, acondicionado, para que en cualquier momento estaba monitorizado las 24 horas del día. ¿Amb el seu consentiment? Con mi consentimiento. Val, d'acord. Entonces, los 250.000 sí. euros los anticipé yo, fíjese. ¿Els va pagar usted? Sí, y todavía no me los pagaron. Y además lo he dicho y lo he escrito en 20.000, presentaciones, escrito, incluso, en fin, ya tuve mi disgusto con la señora Cospera en su día. ¿Por qué? Porque como el señor San Roldán no se fiaba, de mí o por lo que sea, él prefirió triangular, digamos, él dijo que triangulaba el pago de esos fondos reservados a través de la señora Cospedal y de su equipo de confianza. Ese fue el compromiso que a mí me dieron y que luego no cumplieron. ¿Por qué les paga usted aquests diners? Bueno, pues porque soy así de idiota. Porque yo había participado en la primera operación, que es el origen de todo esto, que es la causa King, en una operación de Guinea, de ayudar a uno de los dos hijos de Obiang, que fíjese, se ha presentado los correos y las notas donde se demuestra que el CNI es el que prepara la infraestructura de esa operación y sin embargo no lo han admitido. Pero eso sí, el fiscal no los ha negado, ha dicho que sí. Que es cierto que yo trabajaba con el CNI, pero que yo me enriquecí y no tenía que haberme enriquecido. Seguim parlant de l'expresident Jordi Pujol. L'extracte bancari al qual vostès es refereixen sobre els comptes a Suïssa de Pujol finalment no es va aconseguir, però el Mundo sí que va publicar un suposat informe que portava un segell de l'UDEF, la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal, que vinculava els expresidents Pujol i Mas amb comptes a Suïssa. De fet, tinc el titular del Mundo aquí que diu «Los Pujol tienen 137 millones en Suïssa, según la policía». Aquest informe, amb segell de l'UDEF, el va fer vostè? No. Jo participé, jo sí participé en su elaboración, en la medida en que aporté muchos datos. Es decir, la labor mía de inteligencia es conseguir información, como esta que me estaba dando este sujeto, y yo hacer una nota de inteligencia y aportara. Eso no es un informe, es un borrador. Otra cosa es que el director del Mundo entonces obviara sutilmente de que un borrador es un elemento de trabajo que siguen utilizando todo el mundo, sobre todo las policías, la Guardia Civil, los servicios, digamos, de policía judicial. ¿Por qué? Porque aunque sea una ilegalidad, que lo es, antes de presentar el informe definitivo, van al fiscal y al juez y le dicen, oiga, ¿qué le parece? Y entonces, esto quítalo, esto ponlo. Así se trabaja. Per tant, vostè quan diu, vaig participar en la seva elaboració, entenc que no va fer l'informe final que va publicar el Mundo? No, yo no hice el informe final, pero yo sé que se había trabajado con mi información y se había trabajado en ese borrador que cuando se filtra, que lo filtran los sindicatos, creo recordar, cuando lo filtran los sindicatos es porque la intención que había, como luego además yo vi, es que utilizar ese borrador no para judicializarlo, sino para presionar a Pujol a cambio de que, digamos, convencer al resto que se apartara el tema independentista. ¿Con información falsa? Bueno, con información no verificada, porque alguna de ellas sí se demostró que era cierto. ¿Pero la que publica El Mundo es falsa? Bueno, insisto, falsa. Hubo una información que el señor Javier de la Rosa dijo que existía y que luego después no la pudo, digamos, demostrar. Pero lo que sí es cierto es que al poco tiempo apareció por ahí un fondo de 2.000 millones de euros que manejaba un hijo de Pujol y que jamás, nunca, nadie explicó el origen de esos 2.000 millones. Pero también le digo que sorprendentemente hubo un préstamo de 2.000 millones que el señor Botín le dio a esa sociedad, ese fondo, que eran de 2 millones o 3 millones, y que dio lugar a una serie de actuaciones que luego se sobreseyeron sorprendentemente en la Audiencia Nacional.
A les eleccions del 2012, com dèiem, i vostè n'ha fet menció abans, Convergència i Unió va perdre 12 escons. Era l'objectiu? Probablemente sí. Había que debilitar... O sea, mi convicción personal, y esto ya hablo un poco a título personal, es que si Convergencia hubiera conseguido la mayoría absoluta, que era lo que buscaba y que prácticamente la tenía conseguida, porque las últimas encuestas y además creo que la liada fue tremendo, en fin, fue una... Es decir, el señor el presidente Artur Mas convoca para adelantado esas elecciones porque está convencido de que 62 va a sacar 68 o 70, que creo que era la mayoría absoluta. Y Convergencia sí tenía la estructura fuerte como para plantearle un pulso al Estado. ¿Rajoy el felicita por eso? Sí. ¿Porque Convergencia perdió 12 escons? Sí. Me dice, mi querido amigo, tal, qué pena que los españoles, ¿no? El servicio con sus España, tal. ¿No? Presidente, yo me he limitado a aportar información. L'origen de l'Operació Catalunya és la famosa Camarga, és a dir... aquella trobada amb Alicia Sánchez Camacho y Victoria Álvarez? No, li pregunto. No estoy de acuerdo con eso. La famosa conversación de la Camarga y tal, que yo supe cuando se filtró en los medios porque le interesaba a quien la hizo, porque le había prometido los Puyol 500.000 euros que le dieron porque eso se hiciera público. Esa conversación fue del 2010 y yo jamás supe que esa conversación se había grabado. La supe cuando ya se publicó. Yo sí supe que había habido una reunión con la señora Alicia Camacho, con la señora Victoria Álvarez, y es uno de los datos que me dieron para que yo contactara con la señora Álvarez, porque había ese antecedente. Y lo que hizo la señora Álvarez, por lo que luego he visto en la conversación, es prácticamente decirme a mí prácticamente lo mismo que ya había dicho en el 2010. ¿Vostè sap qui posa aquell micròfon, el famós florero? Creo que lo pusieron esto de una agencia de detectives, ¿no? Que además se lo había encargado José Zaragoza, del Partido Socialista. Però vostè ha intentat saber, esbrinar, qui va posar aquell micròfon? Bueno, hubo una causa judicial que se abrió aquí en Barcelona, causa que se cerró porque como era una revelación de secreto, el autor de esa grabación pagó a la señora Victoria Álvarez y a la señora Alicia y obviamente retiraron la denuncia. ¿Vostè amb la senyora Álvarez té contacte habitual? ¿Tenia en aquell moment? No la conocía. Me la contactaron para que me informara un poco para que hiciera de puente con el contacto con Victoria Álvarez, fundamentalmente, y contarme un poco en líneas generales cuál era su impresión de los objetivos que había que llevar a cabo. Li he preguntat fa un moment per l'operació relacionada amb Jordi Pujol i amb Artur Mas, que no s'ha demostrat que fos certa. Ara anirem a una altra, a l'any 2014. Jo li parlo del 2012, aquell informe i aquells comptes que vinculaven Jordi Pujol i Artur Mas amb comptes a Suïssa. Aquesta informació va ser falsa? Es va inventar? Bueno, esa información se puso, insisto, en un informe de inteligencia. Porque, ¿pero era falsa? Pues, según me dijo Javier de la Rosa, no era falsa, pero como el presidente del Lombaro 10, donde creo que estaba la fundación, tenía unos vínculos y además tenía unas grandes relaciones también con grandes personalidades, también españolas y tal, buscó la fórmula de que esa fundación desapareciera y nunca se pudo demostrar. Anem al 2014, senyor Villarejo. El Mundo publica un extracte bancari d'uns suposats comptes de la família Pujol a Andorra. Pocs dies després, Jordi Pujol confessa la deixa del seu pare a l'estranger. Aquest extracte el va aconseguir vostè? No. Qui va ser? No, ese extracto, y además está absolutamente demostrado, ese extracto lo tiene el jefe entonces de Asuntos Internos, que en realidad era la Policía Patriótica. La Policía Patriótica, que ustedes dicen,
pero desde la época también socialista. Es decir, la unidad de asuntos internos es una unidad que depende directamente del director y que, como no tiene que darle explicaciones a nadie, la utilizan para todo menos para investigar las corrupciones de policía. Entonces, el responsable entonces se reúne, creo que van primero a una boda o no sé qué, de un señor, lo sientan en la misma mesa que los responsables del banco este y tal, y luego después este señor, el señor Martín Blas, tiene una reunión en el hotel Villamagna, quiero recordar, con el director general y le da esa información. ¿Qué ocurre? Que a mí, a los pocos días, el secretario de Estado pues me dice, oye, hazme una nota, te voy a dar esto, por favor, como que lo has hecho tú porque queremos tapar la fuente, que no se sepa y tal. Yo hago esa nota primero, pero cuando detecto que me han utilizado, hago una siguiente nota explicando todo. Y digo, oiga, a mí no me utilicen ustedes, esto es así, así, así. Yo hacía 20 años que no había ido a Andorra. Yo no me reuní jamás ni con nadie vinculado, ni con los señores Cierco, a los que no conozco, ni nada de tal. Y, por supuesto, hice una serie de notas de inteligencia quejándome de que era un error utilizar a miembros de la policía en un país soberano, por muy pequeño que sea, como es Andorra, respetable y tal, y que eso podría crear conflicto, como luego lo provocó con la caída de ese banco, etcétera, etcétera. Bueno, després va venir el 9N, en aquell cas l'objectiu va ser Xavier Trias, com ja és conegut. Qui determinava quin havia de ser l'objectiu en el cas de l'Operació Catalunya, per exemple? Insisto, el gobierno... ¿Pero quién del gobierno? Vuelvo a repetir, estas cuestiones se debaten siempre en un comité de crisis donde está, como mínimo, presidente de gobierno, vicepresidente, director del CNI, director de la policía, ministro, secretario de Estado, etcétera, etcétera. O sea, eso son cuestiones, como se dice en el argot nuestro policial, de alta catanga, es decir... No, eso no lo decide un comisario que se aburre por las tardes y dice, voy a organizar la Operación Cataluña. Ya me hubiera gustado, digamos, yo haber tenido tanta capacidad y tanto poder, que no era cierto. Parlem dels atemptats del 17 d'agost a Catalunya. El gener del 2022, durant el judici de Tàndem, vostè va dir que el CNI havia estat implicat en els atemptats del 17A. Va dir... Calculo mal las consecuencias de dar un pequeño susto a Cataluña. ¿Qué volia dir amb això? Bueno, yo dije exactamente lo que dije y luego lo aclaré al día siguiente. Va matisar. Després va dir que se podría haber tratado de un comando ficticio para dar una apariencia de riesgo de forma que los catalanes sintiesen la necesidad de protección del Estado. Así es. ¿Qué vol dir això? ¿Qué vol dir, senyor Villarejo? Así es, así es. Mire usted, muy claro. Durante muchos años se ha utilizado lo que se llaman los comandos virtuales, que es inventar comandos para de vez en cuando determinados marroquíes o tal, que van a una página web que previamente ha montado el servicio de inteligencia y dice, mira, ya lo hemos pillado antes de preparar el atentado, y así la ciudadanía se siente tranquila y tal. En esta ocasión, en el 2015... hay una información, yo tenía buenas relaciones entonces con los servicios de inteligencia, digamos, tanto del Magreb como del mundo árabe. Entonces me dije, oye, hay una serie de fuentes que debes que son importantes de valorar y tal. ¿Qué ocurre? Que yo informo de ello y se organiza una, digamos, expedición oficial y formal que la comanda el CITCO, entonces el director era el señor Olivera, que era el centro de inteligencia contra terrorista y tal, es decir, el centro civil, por así decirlo, una especie de remedio del CNI, donde también estaba integrado el CNI. Entonces, entre esas fuentes, hay una fuente en el 2015 que nos habla de un imán, no nos dice el de Ripoll, que hay una serie de imanes que están en Bélgica y tal, y que el CNI los está manejando pensando que son fuentes, pero que en realidad trabajan para el servicio secreto marroquí y que además trapichean, etcétera, etcétera. Yo hago, cuando vuelvo, hago una serie de informes, hago una serie de notas, hago una serie de seguimientos,
Y al final, dice, esto es una tontería, no sirve para nada y tal. Y cuando ocurre el atentado, yo digo, oye, ya lo avisé. Entonces, ¿qué hace? ¿Pero vostè té proves d'això? Sí, perquè aquestes afirmacions que vostè fa són molt greus. En mis archivos están las notas de inteligencia, los correos que yo intercambié con el CNI, las conversaciones que yo tengo con la propia señora Cospedal, estamos hablando de que era ministra de Defensa en septiembre del 2017, y que yo le digo, ya avisé del atentado, no me hiciste caso, no me hiciste... ¿Por qué? Porque el señor Zarolán, como venía de mí, no le hizo caso, digo, pero es así. Y entonces se enfadan porque yo hablo con el instructor, entonces, que se llama el señor Andreu, y entonces el otro se asusta porque no quiere investigar que Limán de Ripoll era un agente del CNI que estaba trabajando con un sueldo del CNI, pero que la función era crear un ambiente para luego detener al resto. Este hombre, no sé si un accidente o lo que sea, estalla y el resto se sigue creyendo la consigna que tenía Limán y monta lo de los atentados. Pues si hubiera estado vivo Limán, estoy seguro de que esos atentados no, porque el tipo jugaba a 20 bandas. Entonces, oiga, lo que no pueden es negar que este señor del CNI era un traficante de droga que cuando está en prisión le visita el CNI y cuando va a ser expulsado convencen al juez para que, para que trabajar para ellos. Pero trabajaba para los marroquíes, trabajaba para ellos mismos y trabajaba para el fundamentalismo. Y eso yo informé. Por esa razón, el mismo día que a mí me detienen, el mismo día, no antes, lo que ha comentado el señor Baño de que a mí me denuncia, no. Señor San Roldán, hasta que no me detiene, no me denuncia. Cuando yo le había... Entonces, ¿por qué? Porque él quería que ese viaje quedara desacreditado, para que yo quedara como un mentiroso. ¿Qué pasó? Que el juez no solamente me dio la razón, sino que dijo, oiga, está probado que el señor ha ido a una operación de inteligencia y tal. Con lo cual, ha quedado en evidencia, porque el miedo que tenía... Ojalá, y en cualquier momento... salgan totes aquestes proves que jo he dit que existen i que estan ahí. I només les tenen ells, aquestes proves? Vostè no en té còpia per a mi? Bueno, le puedo decir que últimamente parece ser que hay gente del servicio de inteligencia, de policía, de tal, que están realmente disgustados por cómo está evolucionando todo el tema tal y están aflorando una serie de cosas. Ya me gustaría... Insisto que en algun cas alguna vez beneficiara. Precisament, vostè el juny del 2017, en aquesta entrevista que li fa Jordi Évole, que vostè citava fa una estona, li diu, estic jubilat, però tengo unas cosas sobre yihadismo en marcha. Quines coses? A l'entrevista que li fa Jordi Évole, vostè li diu, ara estic jubilat, però tinc unes coses sobre yihadismo en marxa. Quines coses? Perquè dos mesos després es produeixen els atemptats... del 17 d'agost. Quines coses tenia vostè en marxa? Claro. Yo lo que tenía en marxa era que, aunque ya estaba jubilado, estaba intentando que mi fuente de información pasarlas a otras personas, porque yo ya no estaba en activo. Y yo seguía todavía protegiendo, digamos, a esa fuente, y esa es la razón por la cual no era una cuestión de estética, por la cual yo salía con mi carpeta, porque yo no quería que me identificaran quién era yo, porque esas fuentes me presentaban a sus amigos, a su entorno, como que yo era un traficante, como que era tal. Y claro, si hubiera salido en las medios de comunicación, este señor es un comisario de policía, no es un traficante. Entonces, era por una cuestión de protección a esa fuente. Y yo lo que estaba era, precisamente, intentando, antes de irme, que las fuentes que me estaban advirtiendo de posible atentado, se quedara alguien seria y alguien que asumiera que había un piso de realidad, como luego, lamentablemente, ocurrió. ¿Por qué el coordinador, que es un comandante, teniente coronel, de ese imán, lo destinan al extranjero al día siguiente? Fíjate, es aberrante. ¿Por qué no uno asume una cuota y el CNI hace una autocrítica? El señor San Roldán, especialmente, dice, nos hemos equivocado, creíamos que tal, que no sé qué, No, lo niegan todo y lo primero que dicen es negar que el señor este cobraba del CNI, que trabajaba para ello, y es una de las cosas por las cuales se enfada mucho, porque yo hablo con Andreu y le digo, oye, yo tengo una serie de pruebas y una serie de cosas y te las voy a dar. Però llavors, senyor Villarejo, la intenció era
¿Dar un susto a Cataluña? Bueno, más que dar un susto, imagínese que en un momento determinado pues colocan un petardo en la Sagrada Familia o hacen una manifestación como salió unos años antes un sujeto con un CEMME que era de juguete y salió una foto con una sábana detrás con pintura y con un CEMME que era de atrezo. Pues ese tipo de cosas habría dado lugar a qué, a que dijeran, oye, no tenemos capacidad suficiente, que el CNI nos ayude, tal, etcétera, etcétera. Esa es, desde mi punto de vista, la filosofía que entendía yo que había hecho, y ese fue el gran error, que no supieron asumir que ese riesgo era real y que cuando en el 2015, dos años antes, yo ya hablo de imanes, de que han estado en Bélgica y de que cuidado con esto y que tal, pues dice, ah, Villarejo. Ja que parlem del CNI, deixi'm que parlem de Pegasus, que sap vostè que portem unes quantes setmanes parlant-ne. S'ha fet oficial una llista amb 18 noms espiats amb aval judicial, però vostè sap si el CNI ha espiat líders independentistes sense aval judicial? Vamos a ver, yo insisto, me gustaría, y no tengo ningún inconveniente en que volver a venir a su programa, si es que sigo libre. Yo espero que en cualquier momento la petición que he hecho de que me den una copia de mis archivos, al final se cumpla. Fíjese, después de 5 años he conseguido por fin una copia de mis diarios, de mis diarios estos que tanto están por ahí, ¿no? Que es, entonces, si eso, yo estoy dispuesto a venir de nuevo con esas, digamos, con esa documentación y explicar exactamente cómo ha funcionado Pegasus y tal. Es una auténtica aberración pensar que el servicio de inteligencia funciona con la legalidad. Los espías están para espiar. Oiga, ¿para qué? O sea, ¿cómo es posible que la ciudadanía se pueda tragar algo tan aberrante como que si un juez ha firmado es legal y tal, perdone, un juez, imagínese que es cierto, que no lo ha firmado a posteriori cuando se ha descubierto todo. ¿Dónde termina lo que obtiene ese juez? ¿No hay un fiscal? ¿No hay una defensa? ¿No hay un tal? No, es todo, digamos, tan aberrante. La presencia de ese juez del Supremo para avalar las actuaciones del CNI se remontan a que a partir del 95, cuando yo denuncio, que además están ahí en las portadas, tal, yo denuncio que se está pinchando el teléfono de todo, entre ellos del rey, se produce la hecatombe, Narcís Serra tiene que dimitir, Manglano y tal, etcétera. Y a partir de ahí vamos a cubrirnos y tal. Perdone, el CNI no es policía judicial, el CNI no es la policía de la Guardia Civil. Si hay un delito, para eso está la policía de la Guardia Civil. El CNI punxa telèfon sense aval judicial. Claro, pero perdone, pero si es que eso funciona. Lo que pasa es que la obligación del CNI es actuar fuera de España y actuar para realmente la gente que ponga en peligro España. I d'aquests telèfons que vostè diu, que perdoneu, és que fa una mica fred, que el CNI punxa sense aval judicial, se n'informa al govern? Pues probablemente parte sí, parte no, porque vuelvo a repetirle, el otro día, además lo poco que se ha filtrado en la comisión de secreto, cuando le han preguntado a la señora esta Papeline, a la señora Esteban, oiga, dígame tal, he dicho, no, esto no se lo puedo decir. Oiga, entonces, ¿para qué está aquí la comisión? ¿A quién? O sea, imagínese que a la comisión de secreto se le oculta en la parte nuclear del uso. Entonces, ¿para qué està la comissió de secreto? ¿Para qué se monta? O sea, es todo una pantomima, es todo un paripé. Y el problema es que el ciudadano, pues, no sé, le hacen comulgar con rueda de molino. Insisto, el espía nunca tiene que actuar con un mandato judicial porque es un espía, porque es una incongruencia. Si se persigue un delito en España, tiene que actuar o la policía, o la Guardia Civil, o los mozos, etcétera, etcétera. Pero el CNI no es policía judicial. ¿Qué hace con esa información? ¿Usted sabe lo que hace cuando termina? Pues no. Tampoco lo sabe nadie más. Ya. Porque tendría que haber un fiscal que controlara eso. ¿Qué ocurre? Que parte de esa información luego se mete en un torrente sumarial como si se hubiera obtenido de otra manera y, por lo tanto, es una ilegalidad.
Así se hizo la operación en Cataluña. De manera il·legal. Tornant a Pegasus, i amb això acabo, aquests espionatges d'aquestes darreres setmanes que s'han fet públics a líders independentistes, que se n'han fet oficials 18, però que, com sap, hi ha un laboratori a Toronto que n'ha investigat més de 65, vostè creu que el govern espanyol n'estava al corrent o el CNI va per lliure? La verdad es que lo desconozco. Yo, en el tiempo que ha existido eso, yo, como le he dicho antes, estaba en el Tíbet meditando. Estaba 3 años y medio en la cárcel y estaba totalmente... Cuando he salido, he retomado algunos contactos con viejos amigos que los veo a escondidas y tal para evitarles problemas. Y obviamente, o sea, al gobierno, el servicio secreto, todos los gobiernos que han tenido, nunca han sabido. Yo estaba hablando con ministros, con el ministro de Justicia, fíjese, con el que tenía buenas relaciones, el señor Bermejo, por ejemplo, Mariano Bermejo, que no hay duda, y me decía, nunca nadie ha sabido qué hace el CNI, ni para qué trabaja, ni qué. ¿Por qué? Porque nunca lo explican. Nunca se reúne con el presidente y dice, mire, presidente, esto es... Siempre son cuatro cosas y ellos, el propio San Roldán lo decía, somos un Estado dentro pues del Estado. Pues el CNI va per lliure, señor Villarejo. Bueno, probablemente algunas cosas sí contará, pero el resto no se lo cuenta a nadie, insisto, ni a la Comisión de Secretos, que tendría en teoría que controlar y que fiscalizar el tema. Que el presidente de gobierno, Pedro Sánchez, supiera las actuaciones y tal, no sé, si le digo la verdad, para mí... parece una persona lo suficientemente brillante y osada como para no permitir que alguna cosa de esa importancia se hiciera sin su presencia. Pero yo no lo puedo confirmar en ese sentido. D'acord, va, anem als companys periodistes. Jordi, comencem per tu ara. Senyor Villarejo, quants diners ha costat l'operació Catalunya? Pues no lo sé, en la parte... digamos, del Ministerio del Interior, la que yo conocí, que ahí intervino fundamentalmente policía, algo, un guardia civil, pero muy poco, alrededor de medio millón de euros o algo así, teniendo en cuenta que 250, casi 300, porque luego una vez de pago lo anticipé yo, o sea, los fondos reservados que se han gastado... No creo que sobrepasen los 200.000 euros. Por parte de Interior, CNI, no tengo ni idea. Creo que hubo un proyecto que se llamaba El Día Después, que tenían la convicción de que iban a sacar mayoría absoluta, entonces tenían ya preparado una serie de pagos a tertulianos y tal, y no sé qué, para crear un poco el ambiente de lo grave que sería separarse de España y tal, y creo que había un presupuesto, no sé si era de 7 u 8 millones de euros, pero no lo sé si al final lo llegaron a aplicar o no. Un presupuesto de 7 o 8 millones de euros? Desde antes, durante y después. I que no sap si es va aplicar o no es va aplicar. Pero la posterior, no, la parte final, ya sé lo que darían, pero no llegaron a aplicarlo porque al final las previsiones de la mayoría absoluta no se cumplieron. ¿No? Vostè abans no ens ha deixat massa clar. Vostè, concretament, de l'operació Catalunya, què va fer? Quines coses va fer vostè? Pues mire, fundamentalmente yo coordinaba la actuación de Interior, es decir, Interior tenía una función concreta y CNI otra. Interior fundamentalmente era... las intervenciones telefónicas en sí y el posicionamiento de los teléfonos y un poco lo que era el, digamos, el tráfico de llamadas, posicionamiento y tal. Y el CNI fundamentalmente lo que hacía era activar los micrófonos y las cámaras, los móviles para que las conversaciones se grabaran, ¿no? Las conversaciones que tenían... les persones que tenien, diguem-ho, estaven infectades, no? I feia informes vostè, entenc. El diari El Mundo, en tot això, quin paper va jugar? Pues, bueno, aparte de publicar lo del borrador este y tal, pues no demasiado más, por lo menos por mi parte, yo mantenía, digamos, ciertas relaciones, frecuentes relaciones con el director y con los responsables entonces, pero no les daba, por ejemplo, esa información
del pantallazo este que me ha enseñado antes, eso lo dio directamente el ministro, quiero recordar, y se lo dio a una persona de su confianza que era Fernando Lázaro, era una persona que con el que, vamos, fíjese hasta qué punto había confianza, que de vez en cuando crearon hasta un premio y todo de ayuda a la policía, no sé qué, y le pagaron dinero para tal, en fin, una persona muy vinculada con el CNI y también con... Neus. Buen profesional, por cierto. Bueno, puestos a hablar de buenos profesionales, jo citaria Pedro Águeda, que és el company que el 2014 va ser el primer que va explicar a Espanya que hi havia una guerra bruta muntada des del Ministeri de l'Interior per lluitar contra l'independentisme. Dit això, abans dubtava vostè entre què era legal i què no, i que jo crec que no cal anar a cap tractat de dret. Anant al diccionari, és il·legal el que no està permès per la llei. És tan fàcil com això. I vaig a la pregunta. Vostè estava al corrent de que s'estava gravant el llavors ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, i el director de l'oficina antifrau, el senyor De Alfonso, conspirant per buscar proves contra dirigents independentistes? Creo que cuando eso ocurre, yo estoy jubilado, ya no tenía relación, creo que es en el 2016, ya a finales, pero la grabación está... No, la grabación se hace en 2014, octubre de 2014. 2014, bueno, pues sale a la luz en el 2016, ¿no? Sí. Bueno. Yo supe, me enteré, porque hice gestiones una vez que salió a la luz. No, yo no supe que se había hecho. Pero luego, tal y como me lo explicaron, el tema se hace porque el señor director de la oficina antifraude, creo que era, tenía fama de llevar un maletín donde grababa siempre a todo el mundo y tal, y entonces al ministro le convencieron de que había que establecer una contramedida para evitar que grabara y tal. Entonces, le dejaron de muestra una grabadora que además lo ha reconocido el propio autor que lo puso, que es el señor Enrique García Castaño, que, por cierto, el pobre tiene un ictus que creo que ha perdido parte de la cabeza. Entonces, cuando termina esa reunión, pues dice, oye... pues resulta que no ha funcionado muy bien las contramedidas porque se ha grabado la grabadora. Pues ya que está, y entonces se la dan al director y el director se la da al responsable de asuntos internos, que es don Marcelino Martín Blas, que además hay dos personas dentro de asuntos internos que se dedican a hacer la transcripción de esa conversación. Dos personas, una de ellas, una agente que luego fue trasladada y tal. Y claro, el ministro ahí fue... tremendamente, yo creo que se asustó, fue cínico o lo que sea, porque él supo todo ese... Y cuando se encontró con esa tesitura, en lugar de haber explicado el porqué y tal, pues salió por petenera. ¿Qué ocurre? Que el señor San Roldán, en un enfrentamiento que tiene con el ministro del Interior, por una serie de circunstancias, pues según la información que yo tengo, que además en esto aquí está el autor de la conversación, o por lo menos el señor Bayo, que pueda... O sea, llega precisamente a público y ¿por qué? Porque además las expectativas que había, creo recordar, en aquellas elecciones es que Podemos y el PSOE iban a ganar al Partido Popular y tal, y había habido incluso hasta un reparto de cargos. Fíjese que el señor Martín Blas le habían ofrecido ser director de la policía si ganaba el PSOE y Podemos, y no tenía, título universitario, por lo tanto, no podía presentar la convocatoria, sin embargo, la hizo. Al final eso salió así. ¿Qué ocurre en cuanto al enjuague o la historia? Pues no lo sé, no... ¿No fue porque se pelearon entre ellos y al final empezó a salir todo? Yo creo que no se pelearon, no lo sé, de verdad que ese tema no lo... O sea, solamente lo supe después y el propio, a mí, luego lo ha dicho él ese judía, pero el propio, García Castaño me lo reconoció, dice, estos tontos, al final tal, la grabación en una cinta, vamos. Y respecto a lo que dice que es legal o que es legítimo, que es ilegal,
Mire, en el medievo existía el derecho de pernada, que era legal, y me parece una aberración. Hoy en día... Ya, pero como existe... estabas hablando de la ley actual... No, pero insisto, creo que es Voltaire el que en el diccionario filosófico dice que las leyes las inventan los poderosos para engañar al resto de los ciudadanos. Es decir, cuando la ley es absolutamente inmoral o ilegítima, como muchas de las que hay, sin embargo... Cambia. ¿Eh? Se cambia. Sí, se cambia, ¿no? O se interpreta, que es lo que normalmente se hace. Pero la ley la interpretan los jueces, ¿no? Claro, la interpreta determinado juez a cambio de... La inmensa mayoría de los jueces y los fiscales de este país son honorables, afortunadamente. Pero hay una... Pero fíjese, tienen tal impunidad en la hora de actuar. Yo no conozco ningún fiscal, por ejemplo, que jamás está en la cárcel. Y hay un principio, y jueces, dos o tres, y han estado pocos días... ¿Por qué? Oiga, hay un principio en virtud del cual hay las normas de desviacionismo, que se llama, de que un 2 o un 3% de la ciudadanía, pues es chunga, ¿no? O sea, entonces, pero los jueces y los fiscales, sobre todo los fiscales, deben de ser, pues no sé, ángeles custodios que bajan... No, los jueces y los fiscales tienen que impartir justicia y ser justos. Claro. Lo que no sé es si usted... puede estar dando lecciones de yo no actuar lecciones. O no actuar con impunidad después de todo lo que nos ha explicado. Perdone, yo no doy lecciones, yo estoy diciendo, yo estoy asumiendo mi cuota de responsabilidad, pero entienda una cosa, el principio fundamental, aparte del principio de contradicción, es el principio acusatorio, es decir, aquí, si nadie te acusa, nadie te puede juzgar, jamás un fiscal acusa a otro, lo cual es una aberración, cada vez que han venido... alguna comisión europea sobre la legislación, han puesto multas, sanciones y tal. ¿Por qué? Porque no se puede permitir que jamás ningún fiscal cometa ningún tipo de hecho. Oiga, estamos hablando de... Igual que... les digo, los jueces. Entonces, eso determina que, afortunadamente, la inmensa mayoría de jueces y fiscales, fíjense si son tan honorables y actúan tan bien, que podrían cometer todo tipo de tropelería y, sin embargo, no lo hacen, ¿eh? Como los funcionarios de prisiones, con los que yo, digamos, los he tenido 3 años y medio, tienen una impunidad absoluta. Allí no hay ningún tipo, pues allí la constitución no existe. Y sin embargo, la inmensa mayoría son gente honorable. Ahora, torturan. Fíjense, un funcionario de prisiones estaba conmigo porque se había negado a firmar un parte de que ahorcaron a uno y tal, y él se negó. Lo metieron 4 años allí conmigo y tal. Y no pasa nada. Hay lo que se llama una jueza de vigilancia penitenciaria o un juez, que yo le llamo juez de coartadas penitenciarias, porque yo he denunciado tortura, he denunciado... Y lo único que he conseguido alguna vez es darme la razón. Es decir, tenía usted razón, pero no han castigado a la gente que ha cometido los delitos. Y han falsificado, fiscales han falsificado informes diciendo ha sido informada la jueza de que le han cacheado y le han hecho ponerse en cuclilla para no sé qué y ha sangrado un poco de la herida que tenía cuando lo operaron y tal. Y cuando la jueza ha dicho, oiga, a mí no me han informado, ah, pues no hemos equivocado. I no passa nada. Quico, Sallés, bona nit. Bona nit. De seguida anem també amb la Sara i amb el Carlos Enrique Bayo, però tu avui ens ensenyaràs, escoltarem, un àudio inèdit. Sí, un àudio inèdit curiós que combina una jugada triangular, diguem-ho així, que és el rei emèrit amb un traficant d'armes i un jutge de l'Audiència Nacional. Qui uneix tot això? Comissari Villarejo. De seguida escoltem aquest àudio que ens ensenyaran en exclusiva en Quico Sallés. En parlarem amb el José Manuel Villarejo, anirem també a la Sara i al Carlos Enrique Bayo. Senyor Villarejo, vostè ha dit que a l'Operació Catalunya es van punxar telèfons. Li preguntaré quins. Uns anuncis i seguim. White shirt, now red, my bloody nose, sleeping, you're on your tippy toes, creeping, I'm the bad guy. Continuem amb conversa llarga i extensa amb José Manuel Villarejo. Sara, quan vulguis. Sí, un parell de qüestions, intentaré ser breu i molt directa.
la policia té Pegasus o una tecnologia d'espionatge equivalent que es va comprar l'any 2014 de forma il·legal, com va denunciar Martín Blas al jutjat d'instrucció número 2? Yo creo que no. No sé cómo... Vamos, sé que no. ¿No qué? ¿No té? ¿No es perdón, va comprar de digo, forma ilegal? Digo que no sé ahora qué habrá ocurrido, porque, insisto, yo desde el noviembre del 2017... Estoy parlando del 2014. Bueno, el 2014, imposible. Pegasus entonces costaba varios millones de euros y la policía no tenía capacidad bajo ningún concepto de poder comprar, porque además es un sistema modular que cada vez que se interviene algún terminal en concreto son ciento y pico mil euros más por cada terminal. Y además todo el día se estaban quejando el Ministerio del Interior porque tenía unos fondos muy limitados, es imposible. Y legalmente, ¿cómo se puede comprar con fondos reservados algo sin que no esté sometido a la ley de secreto, como pasa con el CNI, que por muchas cosas que tengan jamás pueden trascender? Es imposible. Otra cosa es que, bueno, para cuadrar sus historietas, sobre todo con lo del pequeño Nicolás y tal, etcétera, etcétera, digan esa historia de que tal. Vamos. Pero ya había un intercambio epistolar de Eugenio Pino a un intermediario de NSO. Las cartas que han publicado los mitjans. Lo que he visto en los medios, que yo no tenía ni idea de esas cartas, es pruebas y solicitudes y peticiones de ver que los programas si eran o no eran prácticos y si servían o no, que me parece, no sé si era de Hackintosh, quiero recordar, y había un sistema diferente a Pegasus, como he dicho, ahí había otro sistema. Lo que sí tenía el Ministerio del Interior que utilizaba era un servidor secreto que funcionaba, digamos secreto, opaco, que lo utilizaba policía, Guardia Civil, CNI y tal, y que estaba en Telefónica y que permitía una serie de actuaciones, digamos, fuera del control judicial. Y eso, recuerdo que en el 2012-2013 se averió y como había mucho interés en que se activaran todo el tema de Cataluña, costaba medio millón de euros. Yo hablé con el responsable entonces de seguridad de Telefónica, que era Florencio Sanagapito, y me dijo, ¿cómo voy a sacar medio millón de euros si este programa en teoría no existe, este servidor? ¿Por qué se tenía oculto ese servidor? Porque los sindicatos tenían estructurado antes un sistema de control de las intervenciones telefónicas a ver si eran o no eran legales, y entonces ese servidor estaba oculto y nadie lo conocía. Me pidieron incluso que adelantara yo el dinero, que casi estuvo a punto de adelantarlo, menos mal que no lo hice. Y creo que hay por ahí unas conversaciones evidentes sobre eso, que están en la causa, como todas las causas, y que espero que algún día afloren. Llavors, per preguntar-li per una qüestió que encara no ha sortit, perquè la policia patriòtica va servir almenys per tres coses: per destruir proves de la corrupció del PP, per anar contra l'independentisme amb proves falses i fer coses xungues, com ha dit vostè, i també per anar contra Podemos. Qui va elaborar l'informe PISA? Va ser vostè? Va ser Fuentes Gago a petició de Soraya Sáenz de Santa Maria i Ignacio Cusidó? I amb quin objectiu es va fer aquest informe i si també es van utilitzar proves falses? Mire, el informe PISA es realmente una cosa aberrante. Otra cosa, me ha podido criticar de mil cosas, pero mi informe tenía cierta contundencia. Creo que efectivamente lo organizó el señor Fuentes Gago, porque además me parece incluso que lo ha llegado a reconocer. Y era, digamos, una forma, para mí, una vacuna para que de alguna manera Podemos siguiera creciendo y le robara espacio al PSOE. Fíjese hasta qué punto era así de claro que el PSOE, a través de el que luego ha sido responsable de prensa y tal, me hace a mí llegar el famoso pendrive
sobre Dina y tal. Me lo hacen a mí llegar. ¿Por qué? Porque esperaba que de alguna manera yo estableciera contramedidas para... Y es el propio PSOE el que le interesaba. Yo sí tuve información que podía ser de interés sobre financiación, digamos, en Venezuela, tal, etcétera, etcétera. Y cuando iba a ir a reunirme con esta gente, no fui yo y fue Fuente Gago y a mí me anularon. Información que luego he contrastado con Hugo Carvajal, con el general venezolano, y los dos hemos coincidido. Información, además, que la puse a disposición. A vostè, polítics i empresaris li continuen demanant favors o ja està desactivat? Yo, pobre de mí, después de estar 3 años y medio, fíjese hasta qué punto estoy desactivado, que de una manera absolutamente obscena e ilegal, he estado 2 años que no cobraba ni la jubilación, lo cual es una ilegalidad absoluta. O sea, yo soy un apestado. ¿Por qué? Porque, como ya he dicho, la gente, en lugar de enfrentarse a las situaciones, pues esconde la cabeza y reniegan de mí, salvo honrosas excepciones, no me conoce nadie y obviamente yo ahora mismo estoy en una situación donde cumpliendo la legalidad, como dice su compañera, está permitido el que yo no tenga ni para pagar al abogado, con lo cual, menuda equilibrio, acusación. O sea, la fiscalía tiene 8 fiscales, 40 de asuntos internos, 80 o 90 del CNI y tal. Yo estoy con mi abogado, que el hombre es un gran, cree profundamente en la Constitución, en la legalidad y tal, para mí es un ingenuo, y no me puedo defender, o sea, Carlos, ya me hubiera gustado. Antes hemos comentado que la primera sentencia, de hecho, que esa brigada patriótica o policía más bien política ha condenado a Eugenio Pino, ha sido el caso del pendrive fantasma de las cuentas de Jordi Pujol Ferrusola. ¿Es verdad, según ponen sus agendas, que Eugenio Pino le pidió a usted que declarase, testificase, que ese pendrive se lo había entregado Martín Blas, precisamente, y usted declaró eso en el juicio? ¿Es verdad que le estaba pidiendo a Eugenio Pino que declarase eso? Me pidió que dijera la verdad, y efectivamente, y está documentado en audio, porque me han confirmado gente de asuntos internos que están un poquito ya escandalizados de este, digamos, el sumario que me afecta. Es decir, ese pendrive, creo que se refiere a un pendrive que se obtiene en una copia del ordenador de Método 3, que un inspector de policía que trabajaba para Método 3 y que era informático, como no cobraba, porque hacía meses que habían cerrado la agencia y no cobraba, hizo una copia de seguridad y cuando le fueron a imputar, a cambio de no imputarle, dio esa copia. Previamente, a mí, un tal Tamarí y un tal vinieron de la mano de Antonio Jiménez, que entonces era otro inspector de policía que también había trabajado con Método 3, me dijeron, oye, hay un pendrive que vale tanto dinero y tal, que hay cosas muy importantes. Yo hablé con el director y hablé con Pino y tal, y me dijeron, pues ven mañana, y digo, mira, me han pedido creo que fueron 40 o 50 mil euros. Pues, y al día siguiente cuando llegué, pues Marcelino delante de mí le dijo, mira, este es el pendrive por el que te quería llevar 50 mil euros tú y tal. Entonces, para dejarme en ridículo, ellos lo habían conseguido gratis a cambio de eso. Y eso es la verdad lo que ocurrió. Otra cosa es que... La sentencia considera que eso es una estafa procesal, pero bueno... Es una estupidez, más bien, más que una estafa, si me permite. Es decir, jamás se tendría que haber, digamos, dado eso a un juez instructor, porque era material de inteligencia, era material para trabajar sobre él y si era interesante o no, luego después judicializarlo adecuadamente, pero comprobando los datos y tal. Pero como él estaba rodeado de un equipo de gente que, bueno, que confundía ser eficaz con ser fiel, estaba ahí precisamente el tal Bonifacio este que tuvo que ver en el tema de Andorra y tal, que era un genio. Yo, vamos, ya llegó un momento que ya ni hablaba con él porque de verdad me daba dolores de cabeza. Entonces, cuando Pino le da a Bonifacio para que se lo dé
a la UDEF, quiero recordar, tal, para, en lugar de tal, hace un oficio diciendo, claro, lo mismo de la UDEF, van, con, ¿a quién se le ocurre dar un pendrive sin analizar y si tal, directamente al juez? Claro, al juez le sonó todo aquello a chino, pero vamos, eso es más que una ilegalidad, es una estupidez. Y finalmente, en este momento no hay precisamente algunos de los que cooperaron con esa brigada patriótica o policía política en, todavía en los altos cargos de la cúpula de interior. Me puedo referir concretamente a Pedro Agudo, me puedo referir, por ejemplo, al propio Fuentes Gago. Pedro Agudo, él era el jefe de gabinete de Cosidó. Y por cierto, amigo íntimo del juez Manuel García Castellón, porque además han salido por ahí aflorados que cuando estuvieron los dos en Roma, Pedro Agudo decía, es tan vago el juez que le hago yo los informes, ¿no? Y eso se ha filtrado por ahí porque son unos correos que le manda Francisco Martínez preocupado por lo que le va a pasar, ¿no? A mí no me parece que Pedro Agudo estuviera muy a fondo porque cuando tuvo una serie de problemas se fue a Roma. Que existan y tal, pues probablemente el señor Marlaska pues los habrá reconvertido a todos por el buen camino y se los habrá allá ellos. Desde luego, con ninguno habla conmigo porque todos tienen miedo a cruzarse conmigo. Ya me gustaría. Senyor Villarejo, ¿vostè ha espiat alguna vegada l'expresident del Barça, Sandro Rosell? No. Pero le voy a explicar un poco el tema. Vamos, cuando he visto publicado por ahí, he recordado, y como afortunadamente hace unos días que me han dado copia de mis diarios, lo que hasta hace 5 años, ¿no? Pues por curiosidad he mirado para recordar. Mire, creo que cuando tuvo problemas el señor Rosell, me parece que era presidente del Barça, ¿no? Entonces, se entendía que el Barça era un elemento, digamos, vinculado al independentismo que había que, digamos, desestabilizar, ¿no? Y entonces se habló con una jueza que se llamaba Lamela y esa jueza estuvo de acuerdo y pidió una serie de cosas, entre otras cosas ir al Supremo, como luego fue. Bueno, pero también ya se metió en el tema del proceso, porque creo que además fue la misma que mandó detener luego a todos los del proceso, quiero recordar. Sí, sí. ¿Pero quién habla con la jueza? Pues Lamela. Habla, yo no hablé, pero sé que existió, yo creo que habla pues el que entonces era el comisario jefe de seguridad allí de la audiencia, que a su vez había recibido instrucciones del director de la policía, creo que de, no sé si del secretario de Estado y de... Pero vamos, esta señora sabía y conocía el tema y me parece, vamos, no conozco al señor Rosell, no he visto nada, pero por lo que luego creo que ha salido a suelto y tal, creo que hicieron también una chapuza, porque ha salido a suelto de todo y tal. Yo no participé en ese tema, pero sí estuve enterado de alguna de esos pormenores. I vostè sap, perquè la jutja Lamela mantenia en presó a Sandro Rosell fins que al final va esgotar la presó preventiva? Pues imagino que porque tenía una vinculación tremenda con el CNI entonces, como se ha demostrado, y como de alguna manera le habían prometido lo que ha conseguido, que ir al Tribunal Supremo. Entonces, es una señora que además no le importa. El problema que ocurre cuando un juez o una jueza comete un error o le anula un juicio, es que no les pasa nada. Fíjese, tenemos la presidenta de quien me está juzgando ahora, que más que un juicio, ya he visto que es una farsa, es que esta señora le ha anulado un juicio por unos comentarios que hizo poco afortunado sobre un antiguo miembro de ETA y tal, y le han anulado en Europa. A mí el otro día, cuando mi abogado dijo... mire, es que el señor Villarejo dijo, al señor Villarejo ya puede decir misa. Oiga, usted no está en un mercado de verdura, usted está presidiendo un tribunal. Sea un poco respetuoso, por lo menos con las apariencias, ¿no? Entonces... Per tant, entenc que en el cas Sandro Rosell, vostè no el va
espía mai, no el va seguir, no el va... Pero no me importaría lo que conozco, que me cite como testigo, como imputado, como lo que quiera, y yo lo que le estoy contando a usted procuraría además tratar de conseguir el máximo de documentación posible para ayudar a este señor. Vamos, yo insisto, mi catarsis llega a todo el mundo. Yo quiero colaborar, como he querido colaborar con la justicia, si de verdad quieren de verdad esclarecer las cosas o quieren ocultarlas, ¿no? No anirem al Quico. Fins abans li he demanat que vostè, quan parlàvem de l'Operació Catalunya, ha dit que s'havien punxat telèfons a l'Operació Catalunya. De qui? Yo creo que se intervinieron los teléfonos de todos porque vamos, yo sé que se hacían resúmenes de las conversaciones que mantenían. ¿Pero de todos quién? De todos los dirigentes, de Artur Mas hasta todos los que formaban parte de la cúpula de la estructura. Estoy pensando, recordando, pero creo que había objetivos de primer nivel y de segundo nivel, y de primer nivel creo que había unos 20 y de segundo nivel unos 30 y tantos, al final unos 50 y tantos. ¿Amb aval judicial es van punxar aquests telèfons? No. Vamos, no creo, no sé. Yo, no sabe. Yo lo que sí le puedo... A mí, yo jamás vi un mandamiento, o sea, ni nada. Era una cuestión que había que hacerlo para, de alguna manera, desmantelar el intento de independentismo y tal, que habían estructurado, que atentaba a la unidad de España y, insisto, no me arrepiento de ello. Otra cosa es que, visto lo visto, yo quiero asumir mi cuota de responsabilidad, pero que se reparta un poco. Yo no soy el único que estaba en esa movida, había mucha gente y cuando he querido declarar y dar detalles y aportar todo lo que tenía y tal, siempre se han negado y han dicho que es una operación de un secreto de Estado, y las notas mías de inteligencia las han declarado secretos de Estado, fíjese. O sea, aquí cada vez que se cometen delitos y te pillan, es un secreto de Estado, con lo cual, mientras no se resuelva ese, tendremos un problema, porque los españoles todos, y para mí Cataluña ha sido durante muchos años un motor de la economía, yo lo he dicho y me he sentido siempre muy a gusto, se merece que todos hagamos una galardía y vayamos en el futuro juntos, en fin, o como sea, pero no vale aparentar y no resolver, no vale cubrirse, digamos, las espaldas, simulando, diciendo que hay... Pero ¿qué respaldo judicial de unos teléfonos? Pero oiga, ¿de qué me está usted hablando? No m'ha quedat molt clar quina feina feia vostè a l'Operació Catalunya. Coordinava, però què? Vostè ordenava que es punxessin els telèfons? Era vostè qui els punxava? No. Què feia vostè, senyor Villarejo, a l'Operació Catalunya? Mi función era... Yo era un elemento de coordinación. No creo que fuera el único. Porque yo tenía muy buenas relaciones con el CNI y obviamente, estaba vinculado estructuralmente al Ministerio del Interior. Entonces, el Ministerio del Interior tenía unas funciones, el CNI tenía otras. El Ministerio del Interior, ¿qué tenía? Con ese, esos equipos, además se compraron, creo recordar, luego una serie de equipos, digamos, complementarios, de apoyo. Quizás pueda entrar más detalle porque leí hace unos días el señor Bayo que daba detalles incluso de la intervención, que es cierta, del lado de entonces, el señor Linares y tal, que además yo le apoyé para que participara en esa compra y él como comisionista cobró un honorario. Esto en policía y poco Guardia Civil, lo que hacía era intervenir las comunicaciones y fundamentalmente tráfico de llamadas, posicionamiento y tal. Y el CNI lo que hacía era activar los micrófonos y las cámaras en las reuniones de los políticos. ¿Y usted coordinaba todo? Y yo, cuando eso me daban unos inputs, lo que hacía era hacer unas notas de inteligencia. ¿Y a quién le pasaba que estas notas? Pues como siempre, Ministerio Interior y CNI. ¿Al ministro Jorge Fernández Díaz? Se la daba fundamentalmente al secretario de Estado. Yo con el ministro tuve dos o tres reuniones a nivel personal. ¿Y Mariano Rajoy sabía que s'estaven punxant telèfons? Claro. Bueno, no tengo ni idea si sabía que se pinchaban o no se pinchaban, o es que de pronto
teníamos una bola mágica para descubrir las cosas, ¿no? Lo que sí le puedo decir es que, insisto, cuando se consigue ese primer resultado de 75, a mí personalmente, ya le digo, estando reunido con la señora Cospedal, fíjese, era una reunión, creo que era en el Ateneo o algo así, un espectáculo, que además apareció por allí un señor de, no me acuerdo cómo se llama, de La Vanguardia, que era muy cotilla, tal y cual, dijo, cuidado, que no sé qué, un señor que es el, si me dice el nombre, se lo diré, el que es un poco el ideólogo de La Vanguardia y tal, y enseguida como lo vio, le dijo a Esperanza, y este señor no lo presenta y tal, y la otra se hizo la loca. Tanto allí, me dijo, sí, sí, presidente, sí, sí, ahora mismo, me pasó el teléfono y me felicitó, de lo cual yo le agradecí. Quico Sellés. Buenas noches, buenas noches. Cuando ha hecho referencia al imán de Ripoll, hablaba de unos informes, hablaba de unas comunicaciones que usted con el CNI, advirtiendo de estas de la posibilidad que se hubiera descontrolado a alguien. ¿Usted conoce la empresa Areatec o el nombre Areatec? ¿Es una empresa pantalla? Bueno, yo he presentado unos correos con la dirección Areatec, que son del CNI, y lo he presentado en el tribunal y obviamente no me lo han admitido como prueba, pero el fiscal, sorprendentemente, ha reconocido que es verdad, que son ciertos, y que, porque además son correos donde se demuestra que la operación por la cual me meten a mí en la cárcel la montamos, digamos, la monta el CNI y yo colaborando, el tema de Guinea. Entonces, Areatec es un terminal que utiliza operativamente el CNI, con el que yo me metía correos cuando yo estaba fuera o cuando en un momento determinado tenían que darme una serie de instrucciones y no nos veíamos personalmente. Són aquests. Aquests són els correus? Diria que sí. Ah, no ho sé. Estan entrant a la causa. És això, senyor Villarejo? Però d'on surten aquests correus? Diu que aquests correus es van intentar entrar a la causa. I el fiscal sí que va avalar aquest nexe que ens explicava ara el comissari Villarejo, però en canvi, finalment, no es van expurgar del... Bueno, algunos de estos exactamente son correos que yo los reconozco, pero no son exactamente los que los fiscales los han reconocido como cierto. Són altres, però estan... Els que han reconegut com a cert són els de l'operació King, si no recordo. Sí, claro, estos se refieren, por lo que estoy viendo aquí, veo que tienen ustedes también buenas fuentes, esto se refiere, cartuchos y tal, sí, esto se refiere al tema digamos, del atentado, me parece, el tema del atentado. Sí, efectivamente, es decir, yo en el 2000, porque hay unos que son del 2015, y otro del 2017. En el 2015 yo le digo que una persona que ha trabajado con ellos como fuente, que debían de recuperarla, ellos se niegan porque dicen que les han engañado, no sé qué, y yo digo que tiene buena información. Y en el 2017, por lo que aquí, fíjese, no me acordaba, pero voy a solicitarlo judicialmente. Entonces, aquí, obviamente, me dicen que ya no tiene nada que hacer y que deje de que mantenga la boca cerrada y que deje de hablar de que el atentado del imán de Ripoll se podía haber evitado. Y claro, me echan en cara de que soy un bocaza porque he hablado con Andreu, con el instructor, y que estoy a todo el mundo diciéndole, oye, pues es que estamos locos, ¿no? Este atentado se podría haber evitado, y no lo hicieron. Quico, ens has dit que portaves un àudio inèdit. Sí, i és certament un punt, si em permet l'adjectiu, inquietant. Quin sentit? Ens situem entre l'any 2013 i 2014, hi ha un traficant d'armes, un comerciant d'armes, que n'hem parlat abans, Abderramal El-Kassir, que és molt amic i tindria alguna relació comercial a través d'una empresa, que es deia Alcàntara, amb la corona espanyola, diem-ho tot, amb el rei emèrit. A aquest senyor se li obre una causa a l'estat espanyol i això podria afavorir que finalment Suïssa, gràcies a les pressions de França, que és qui el reclamaria, podria facilitar que hi hagués l'extradició. Intenten evitar això
i no se'n surt al Centre Nacional d'Intel·ligència. Finalment, el centre decideix agafar un agent encobert, el comissari Villarejo, i fan parlar amb el jutge de Madrid per saber exactament el tarannà i qui és el jutge que està instruint aquesta causa. Aquest jutge és el titular del jutjat d'instrucció número 52 de Madrid i es registra aquesta conversa. A veure. Hay un cierto, digamos, interés desde el punto de vista policial con la persona del asunto que lleva usted, del tema... Yo dicté primero un auto de sobreseimiento porque entendía que no había delito fiscal, ni blanqueo de capitales. Y la audiencia entendió que sí que había en dos ejercicios que podía haber delito fiscal. Entonces, claro, a mí ya con el auto... Me obligó a dictar un auto de continuación de procedimiento abreviado. Los que están sosteniendo la acusación son el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado. A nivel de interés, este señor, como sabe, tenía una serie de relaciones con su majestad. Sí, ya me habían comentado. Efectivamente. No sé si tiene capacidad de recurrir un nuevo auto a... Dice que le va a decir. Sí, sí. Es que me ha obligado a dictar el auto. Es que claro, claro. Ya lo dije yo en el auto. Pues es que, claro, yo tengo otro criterio, pero bueno, yo tengo que respetar lo que... Pero me parece, creo recordar que... Yo creo que esto... Que va a haber... Creo que había que hablar un poco, señores, con la Fiscalía y con la Guardia de Estado. Con la Fiscalía. Y si evidentemente, pues entienden que hay esto, pues ver cómo intentar regularizar esta situación. El jutge en si és Fermín Javier Charri, com hem vist, i precisament és un dels membres que integra el tribunal que està jutjant actualment el comissari Villarejo. Es va presentar una revocació el mes de gener, però en un primer moment va negar haver tingut qualsevol tipus de relació amb el comissari. Què és el que va passar? Pues mire, fue muy curioso. Yo, de verdad, yo no recordaba que era este juez. Yo sí recordaba que me había visto con un juez del juzgado 52, pero que no recordaba su nombre, para este tema. ¿Por qué me encargan a mí este asunto? Me encargan este asunto porque el señor El Asir estaba amenazando con sacar a la luz una serie de documentos que comprometían tremendamente al rey emérito, por una serie de operaciones y tal. Y obviamente, como he hecho otras veces, para ayudar, porque insisto, y es importante, yo creo que es fundamental la institución de la monarquía como estructura del Estado. Y además, rey emérito, hay muchísimas cosas positivas que agradecerle. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo hablo con él, me reúno con él en varias ocasiones, una vez que consigo llegar a él, porque este hombre se sentía engañado, el Asir y tal, yo me reúno con él varias veces, y hago constar una serie de notas, de informes, de correos y tal. ¿Qué pasa? Que cuando un señor que se llama Tono Calleja publica mi diario, un extracto de mi diario que había obtenido, decía que lo había comprado su medio y tal, dice, Villarejo amenazó a un juez para ayudar a un traficante de armas, claro. Cuando después se entera, porque sale una foto en El País, quiero recordar, donde este traficante de armas está al lado de su majestad en un torneo de Nadal o algo así, claro, automáticamente dice, entonces ya cambia el texto y se rectifica a sí mismo. Dice, bueno, no es un traficante, es un comerciante, no sé qué, tal, y en realidad no. Claro, yo hice un incidente de recusación porque entendía que era aberrante que el mismo juez con el que yo negocio o que yo trato de llegar a un acuerdo, un tema tan delicado que afecta a la actitud del Estado, sea el mismo que me está juzgando como si no me conociera de nada, ¿no? Entonces, el segundo incidente de recusación es cuando esta conversación, al final, pinchando la noticia, el mismo Tono Calleja vuelve a decir que, bueno, que es normal que yo me reuniera, tal, pero que no tiene importancia, que si bien lo negó es que no se acordaba. Oiga, es impresentable que un juez, que por cierto lo han traído es profeso a esta causa, porque él era de otra sección. Es decir, apartan a Teresa Palacio, que era la que le correspondía participar en el tribunal, porque saben que tiene relaciones conmigo, que se ha visto conmigo, y este señor se calla y no dice que él también ha tenido relaciones conmigo. Entonces se lo traen de la sección segunda a tal, porque el CNI
sabe que es un señor muy técnico y que va a interpretar la ley de tal manera que me van a condenar pues, por algo tan increíblemente absurdo como la revelación del secreto. Entonces, ¿qué pasa? Que la señora magistrada, la señora presidenta, ha dicho que no tiene importancia que yo hablara con este juez de un tema tan delicado como era intentar exonerar y tal. Él, su señoría, que por cierto, no tengo más que decir, que es un señor correcto y tal, pues me da una serie de instrucciones para yo conseguir cerrar la causa. Oiga, estamos hablando de que el traficante de armas que está en busca de captura es del que sale en la foto a la hora de rey, probablemente porque lo sigue chantajeando, porque es la única explicación. O sea, ha provocado esa foto para que decirle al emir de Abu Dhabi, oye, que yo estoy al lado de mi amigo y que no se te ocurra, porque está en busca de captura, está pendiente de que lo extraditen, que no lo van a extraditar nunca. Oiga, el mismo juez que estoy con él negociando cómo salvar a un traficante de armas, que sea el que me juzgue, pues me parece, por eso tengo que tomarme un poco en serio este juicio, que lo he intentado desde el primer día. Yo he estado un año prácticamente sin conceder ninguna entrevista, la primera a ustedes y tal, igual, bajo ningún concepto, pensando que iba a ser serio, pero después de ver cómo estoy viendo, cómo se está discurriendo todo, pues obviamente no espero muchas cosas positivas. Gracias, Quico. Muchas gracias. Gracias. José Manuel Villarejo, gracias. La una. Caramba, se me ha hecho muy corto, de verdad, he estado muy a gusto, muy bien y le agradezco el trato que he recibido y el haber podido hablar sin ningún tipo de cortapisa, y ya le digo, cosa que no he podido hacer en Madrid, ¿no? Gracias. A usted. Que vagi bé, bona nit. Bueno.